A lo mejor ni lo grabo, ni lo edito, ni lo subo y que le den por el puto culo este juego de mierda. ¿Cómo se puede ver el partido de España? ¿Dónde es? R2E. Qué paso de seguir grabando, tío. Va a pasar exactamente lo mismo. Intentado después, o sea, de que acabe el partido si tiene ganas. No, paso. Si no, pues subo ya mañana. Cada parte que haya quedado mal, pondré. Ha quedado mal aquí. Esta parte del vídeo quedó mal porque Zapatos decidió hacer lo que le salía la polla. Pondré un texto. Pondré un texto. Esta parte del vídeo quedó mal. Es que me va a dar igual. Soy el protagonista del vídeo, let's go. Y Chapi Ferrer, un lujo para la 1 de Televisión Española. Vale, lo puedo poner en pantalla completa. Para que España, a ver, no, creo que no puedes compartirlo. No, compartir no. Solo se puede ver a 720p, vaya mierda. Bueno, ya, pero lo que hay. Escucha, no voy a compartir pantalla, no hace falta, ¿no? Os metéis todos y paso la página. Faltan todavía 10 minutos. Vale. ¿Cómo se sale de la pantalla completa? Vale, así. Vale, tienes que dar la de F11. De momento, yo os paso el dedo a irme, que no me interesa una mierda, el fútbol, literalmente. Bien haces. Me voy a editar el vídeo. Adiós, chicos. Hasta luego. Voy a cambiar el título del directo. Voy a cambiar el título del directo. España versus España. Furbo. Fierloga ha fijado, cabrón. Voy a buscar en el traductor de Google. ¿Cómo es? Voy a poner España versus y una palabra en japonés en el título directo. El va a ser. No sé qué poner, tío. ¿El Raimon? Es que Raimon. ¿Qué suena? Pero me lo estoy traduciendo por Raimondo. Así se queda. No sé ni lo que he puesto. Ay, no, pero espérate, está en Fortnite. Voy a ponerlo por charlando. Fortnite. Bueno, no, eventos deportivos habría que poner, ¿no? Sí. Sí. Deportes, esa es la categoría. Vale, de hecho, perfecto. Miguel... Ahora hace falta, cuando empiece el partido, pondré por aquí, por alguna parte de la esquina, el marcador y eso. Y lo que rentaría es saber quién más se va a meter. Porque... Paldoc dijo que iba a venir. ¿Nos ponemos en general? Sí. Pero está... Oh, hola, Robalo. Vamos a ver el partido. Lo digo porque estaremos aquí de chill. Oh, let's go. Yo quiero. Tendría que... Miguel, comparte pantalla. ¿Qué más da? Lo vemos todos juntos. No, porque no lo compartís con sonido. Sí, sí se puede. Siempre me toca a mí. Bueno, venga, va. Ya está. Porque no se puede compartir con sonido. Pues el tercero, a la misma hora. Vale, ya está, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo voy a tener con el volumen bajito, tío. Ah, bueno, no hay más. ¡Vamos, Furbo! Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a poner fase final. No, espera. Vale, ¿quién gana y por cuánto? ¿Por cuánto? Hostia, es verdad, hay que hacer una apuesta de puntos aquí, ¿eh? Antes de que empiece el partido. Gana España 4-1. Yo seguramente me vaya un poco antes porque he quedado. Vale, vale. Hasta la primera parte me quedo. De hecho, espérate. Estoy buscando el grupo de. Bueno, ahora son los momentos previos y nervios fuera ya. Los jugadores tienen ganas de que acaben ya los himnos. Anotaciones, estadísticas, resumen. Ya se saben las alineaciones cuáles van a ser, ya se saben, ¿verdad? Vale, voy a poner. Escucha, voy a poner una encuesta, ¿vale? Voy a poner una. ¿Cómo era? No, encuesta no es, una apuesta. ¿Cómo se llamaba eso? Apuesta, coño, lo has dicho tú, ¿no? No, en Twitch, ¿cómo coño era, tío? Predicción. Predict. Ah, coño, que estamos en Twitch. Claro, prediction. Voy a poner una predicción. ¡Están sonando los himnos ya! ¡El himno de Japón, tú! Dios, qué épico suena, ¿no? Es un muerto a caballo. Ojalá. Dios, ¿cómo suena? ¿Cómo suena el himno de Japón? En realidad.
Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Qué predicción pongo? Los resultados, ¿no? Te voy a poner un montón diferentes. Voy a poner... ¡No, no, no! Esa predicción no votéis. Que lo ha puesto un moderador que es... ¡Gilipollas! Porque nadie me espera a que haga yo lo que yo quiero hacer en mis propios directos. Así que si alguien... ¡Bórrala! El que la ha puesto, que la borre ya. Hermano, ya la gente ha apostado 20.000 puntos. ¡Sois todos retrasados! ¿Cómo vamos a poner una predicción de quién gana? ¿Quién sigue? No, coño, iba a poner 1-0, 2-0, 3-0, 1-1, 2-1. Iba a poner varios marcadores posibles. Mira, ya me da igual que se quede así, tío. Es que ya ahora el, el moderador que lo ha hecho, barra predicción y cancelará, que devuelve los puntos. ¡Callarse, que es una línea de España! ¡Callaos! ¡Hostia, cómo ha guiñado! ¡Grande! 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 Digo, mira, Pedri, vamos, vamos. Gaby, vamos, vamos, firme. ¡Firme todo el mundo! Por favor, no perdáis, ¿eh? Solo pido que no perdáis contra Japón. Un 1-1 me sirve. Soy humilde. Eso me vale. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Está en speed! ¡Bravo! Speed. Va, ¡grande Iniesta! Vaya huevo tiene Zapato 27. O sea, va, pues sí, mira, que estaba Speed. A ver cuándo puedo hacer el chiste de ¡vamos, Puyol! No, no, que Miguel, que Puyol está. Pero está Puyol, está Puyol. Vamos, 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 serán ánimos. ¡Vamos, chicos! Es un cambio, es un cambio. Escucha, Miguel, en el 91 va a salir Iniesta. El estadio con más solera aquí en Qatar, aquí juega sus partidos la selección mía, de Qatar. Vale, escucha lo. Este jugador ha pasado de estar en la sub-21. Me bajo al chino ahora en pipas. A jugar el partido decisivo para meterse en una predicción en un mundial. Sí, confianza plena de Luis Enrique, un jugador muy fuerte, con mucha progresión, muy ofensivo, que ya se ha ganado la titularidad con España. Es verdad que ahora juega Jordi Alba, pero él está jugando por banda derecha y un jugador muy, muy importante en el futuro de las selecciones del FC Barcelona. Estamos viendo ahora la alineación de Japón. Estoy poniendo la predicción yo, ¿eh? 4-3 que nos propone. 1-0 gana España, 2-0 gana España. Bueno, voy a poner 3-0 o más. Es lateral izquierdo, la posición de gana de España. Por donde juega, 1-1. Lo que hay que tener mucho en cuenta, como hemos dicho al principio, es que Taka no reciba muchos balones, que Taka Cubo no reciba muchos balones. Si los balones pasan 1-0 por esos jugadores, ¿cuántas se pueden poner? Peligro, 1-0. Son jugadores de muchísima calidad. Y ahí tenemos a Sergio Busquets con Yoshida, que gana Japón. Sergio Busquets, Carlos, que sabe que tiene una tarjeta, ¿eh? ¿Eso te puede condicionar un partido? Sí, sí, evidentemente le condiciona. Estoy poniendo todavía, ¿eh? 2-0 gana Japón. No queramos que sea eso, pero yo lo pongo por si alguien quiere votarlo. Claro, la final de Olympics gana España y gana España. Y gana España. Y gana España más. Y vuelve a ganar España. Y gana España el mundial. Ya, 2-2. Y hacen forfeit. Y 3-3, ya está. Se rinden. He puesto, voy a poner que podéis durante 10 minutos. Japón se va del campo. Ah, no, pero he puesto una predicción, ¿no? 15 minutos voy a poner que podáis votar. Los voluntarios que bueno, 10 minutos. Y el 0-0 y el 0-0. España. Repasamos ahora la alineación de España. Carlos, resultado del partido. Voy. Sí, sí. Central Pau Torres hoy le acompaña. He puesto 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 y luego 1-0, 2-0, 3-0, 1-0, 2-0, 3-0. Ah, bueno, claro, pero hay que poner más. Habría que poner. Vale, no, lo que tendría que poner son goles de ventaja, ¿no? Sí, claro. Mejor, un gol de ventaja. No cabe. Por un gol de ventaja a España. Vale, espera. Lo voy a cambiar, es verdad, lo voy a cambiar, que si no. Pues ha ganado el sorteo España. Te va a poner la bola en juego. Juan Carlos, todo tuyo. Hermano. Gracias, Arsenio. La tecnología tiene a veces estas cosas. Bueno, ahí tenemos al equipo de España. A la derecha en la imagen, el equipo 1-1. De Japón. A la izquierda esperan Croacia o Marruecos en octavos de final. Y eso es lo que quiere la selección española, meterse en octavos. Ahora mismo es el líder del grupo. Después de la victoria, la goleada a Costa Rica y del empate siguiente con la selección alemana. Chicos, España, estoy haciendo speedrun de la predicción. El equipo que ahora mismo parte con todas las posibilidades para estar en octavos. Vale una victoria, vale también un empate. De la derrota no queremos ni hablar. Comienza el choque. Está empezando y yo no lo he puesto todavía. Vale, ya está. El equipo español lo hace por el
lado derecho, ya hemos ido contando desde las 7 en punto de la tarde. Ya está. Las formaciones desde, bueno, las 7 en punto de la tarde, es efectivamente en España. Aquí las 9. No, son las 8. Te has equivocado, las 2. ¿Qué va a hacer el equipo español? Más o menos el conjunto que va a presentar en el día de hoy. No he visto la plantilla, cuál ha sido, tío. No lo he visto. Pero la tengo aquí, ¿no? 5 cambios. Unai Simón, Pau Torres, Rodri, Azpilicueta, Balde. Está jugando Balde. González. O sea, Pedri, coño. Busquets, Gavi, Nico. Está jugando Nico. Morata. Y Dani Olmo. Bueno. Al equipo español. Sacando a Morata desde el principio, Eso se llama jugar fuerte. Rodri con Pau Torres, que disputa sus primeros minutos en esta Copa del Mundo. El balón al lado derecho, ahí está Azpilicueta. Azpilicueta con Busquets. Apertura al lado izquierdo. Voy a poner una cosa, voy a poner el marcador un momento. No se ve. Abre al lado izquierdo. Este es Balde. Entró en el 11 titular del equipo español. De nuevo Pau. Bueno, hay una línea de 5 de los. Pero te voy a quitar esto. No quiero que se vea ni un frame de partido, que me meten un strike. Y luego los dos de delante, aunque en realidad se tratan de cerrar espacios, de dejarle muy pocos caminos al equipo español, que de momento está dominando estos primeros minutos, aunque es verdad que moviendo la pelota. ¡Momento! ¡Momento! No vais a ver ni un frame de partido, que nadie se motive. ¿Qué? La pelota. ¿Cómo hago? ¿Cómo se recortaba? ¿Qué hace, tío? Para ¿cómo coño se recortaba ventana del OBS? Saque de banda para el equipo japonés. Aquí por este lado derecho. Vale. Entonces, ahora hago esto, pongo esto en pantalla completa. Ahí va. Que se ve partido ahí, que se ve partido. Vamos a ver que se ve partido, tío. Dani Olmo, el salto de Gaby. Ahí en el cuerpo a cuerpo, al final se han llevado la pelota los japoneses. Muy rápido. Balde el que retrasa para Unai. Unai deja en corto la pelota para Pau Torres. ¿Y esto aquí? Pau Torres ni tan mal, ¿no? Para jugar con Dani Olmo, le está presionando Ito. Sigue Dani Olmo. Ni tan mal, ¿no? Se la saque de banda para Japón. ¿De qué te ríes? Tres hombres que tiene ahí atrás. Qué macho, gracias. Mira bien directo, mira qué bien se ve. Que es el capitán en el medio, justo Yoshida. Se ve, a ver, se ve un puto frame detrás de cancha, ¿sabes? Para combinar con Kamada. Kamada, el jugador. España ha salido con. Es el que más con la alineación suplente un poco. Brinca esa selección, por lo menos en este campeonato del mundo. Los dos partidos anteriores ha recorrido 23,35 kilómetros. 23 kilómetros y 350 metros. Por España. En este lado izquierdo, con Pau Torres. Este es Balde. Balde de nuevo para Pau. Claro, es que igualmente de si Pau cambio de pestaña, que vuelve a jugar de central, tercer situación de central, tercera vez que juega de central en los tres partidos que ha disputado España hasta el momento. Tengo que hacer una cosa, momento. Con Rodri de titular. Javi Martínez, Iker Casillas. Ya he preparado todo esto bueno, antes. Javi Martínez. ¿Cómo estás viendo estos primeros minutos? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos viendo a España, que obviamente va a querer el control de la pelota. Japón, yo creo que sabe que en el estáis viéndolo. No le puede hacer daño a España. Pero estoy viendo un partido. Buscar alguna contra. No, ya lo digo porque Zapato me ha dicho. Bueno, sí, qué ganas de ver el mundial. La verdad, en realidad, y está metido en un sarcófago. Más atrás. Está muerto. Estamos viendo que la iniciativa corresponde al equipo español con Pedri, que había. No, literal, está muerto, no habla, que ahí llega un médico. Ahí por delante. La habrán rayado de la habitación, algo, Pedri. La habrán rayado de la habitación. Presencia japonesa, Maeda. Maeda, el jugador más adelantado. No me gusta la Uy, se pase, qué buena idea era. No me gusta la. Ese balón Pau, pero no lo consiguió y esto es lo que van a buscar. Ahí no es que te emociona, se ve. Es Maeda, porque no controla. Que tú te emociona, se ve. Maeda, que abre el transmisión, no se ve. Ahí está, está en pausa. Y ahora, sacar esa pelota. No se puede ver todo en esa vida, ¿no? O lo ve en directo o lo vemos. Williams, hay que ser más contundentes ahí atrás. Bueno, pues al final se la va a llevar Gaby. Al final se la lleva Gaby. Vaya carrerón de Nico Williams. No se puede poner en directo. Estaba esperando Gaby que arriesgara. Opa, ahí. Prueba ahora. O esperando Nico Williams que Gaby arriesgara ahora. Con el pase. No lo hizo. Ahora. Hola, Zapatos. ¿Cómo ha cambiado el partido de momento? Minuto 20, minuto 11, primer gol de España. A ver, de momento voy a ver cómo va la predicción. Vamos a ver cómo va la predicción. Hay muchas opiniones. Nadie ha votado, pero literalmente nadie ha votado porque gane Japón. Solamente una persona ha votado un empate 2-2. Y unas cuantas más han votado un empate 1-1. Pero nadie ha votado que nos ganan.
Y donde veo más, donde veo más votos es un gol de ventaja. La gente cree que vamos a ganar de uno de ventaja. O rollo 1-0, 2-1, algo así. No, no, Miguel, yo ya lo he dicho, 4-1. Ya está. Zapato se opina 4-1, o sea que Zapato estaría en 3 goles de ventaja para España, ¿no? Ya 2-0. Sí. Puedes apostar tus puntos si quieres en Miguelillo para bajar rele. 2-0, apuntaría 2 millones, pero no tengo cuenta. Vaya, también habré la cuenta de eso. No, cuando clico en la pantalla se pone oscuro eso porque es el reproductor. Pero bueno, como estaba diciendo, no me gusta demasiado la indumentaria española nueva. He hecho de menos los pantalones azules. Creo que entero de rojo es demasiado aburrido. Ahora Gaby. Pero bueno, está bien, sin más, ¿no? Habría molado, no sé, las mallas de otro color, algo, tío. Rojo entero. La roja, pues toma roja ahí, un tubo de rojo. ¿El de amarillo de qué equipo es? El de amarillo de qué equipo es. Ese es de Albania. El de amarillo. Ese participa en una promo que están haciendo para incluir a la gente con discapacidad en los mundiales. Sí, pues mira que gol. ¡Ay, Morata! ¡Ay, Morata! ¡Ay, Morata! ¡Ay, Morata! ¡Ay, Morata! Y dice Timmy, sí, pues mira que golazo. ¡Ahora! ¡Busqué! Venga. No, no, pero está bien. Hay que intentar tirar de fuera. No podemos tener que. Es que lo que le falla al equipo de España, yo creo, siempre es que. ¡Hala! Un tío solo delante del portero. Para tirar, si no, no. Claro, plan, tiene que estar literalmente en posición de penalti, ¿no, tío? No hace falta. Además, era fuera. No se la juega. Y es mucho mejor movimiento que estar literalmente 4 minutos de reloj pasándose la pelota, ¿sabes? A ver, es que son muy de toque. 85% de posesión y no tiran hasta que no lo ven clarísimo. Y luego falla. Morata lo que pasa. Morata lo que pasa es que es una de cal y una de arena, ¿no? Primero dices, joder, Morata, te quiero, te chupaba la polla. Y luego en un partido fallas 6 tiros a puerta vacía y dices, Morata, hijo de la gran puta, echadlo del equipo, no quiero verle. Es un poco raro. No quiero verle. Pero el partido contra Costa Rica, que yo lo vi, había marcado literal todo el equipo. Íbamos ganando ya, 6-0. Sacaron a Morata y dije, por favor, que con una Morata que en este partido se merece marcar hasta el portero, ¿sabes? Y salió Morata y al final marcó. Oye, oye, ¿qué estáis haciendo? Cuidado, que hace la mano celestial. No, eso no era. Oye, ¿qué hace el tornado pingüino de fuego? ¡No, no! ¡Oye, no! ¿Sabéis que hay uno en el equipo de Japón? No sé en qué posición juega, pero creo que juega en el Cádiz. Y habla más andaluz que yo, te lo prometo. Hice una entrevista el otro día y dije, sí, bueno, pues lo queríamos hacer, ganar hasta no sé qué. Y no salió de puta madre. Dijo eso hablando del partido contra Alemania. No sé en qué posición juega. Ojalá sea ese, tío. No, no, ese no es el del pelo, se quiere. Decidid rápido, decidid chistes de Inazuma Eleven. El muro. El muro, pero esa defensa. Tío, ¡el muro! Chicos, nos van a hacer una onda vital. Chicos, con total que eso no es. Cuidado, todo gas. No, así no era. No, pero onda vital es anime, tío, también cuenta. Claro. Cuidado que viene Novita. Vale, eso ya es racismo. A ver, como saquen a Shizuka, hemos perdido. No, de momento Novita ya está en el campo. Mírale, es el de amarillo. Minuto 13, gol de España. ¡Hostia! Novita de amarillo. ¡Está Novita del campo! ¡Ojo! Jugando por las bandas con Olmo, muy bien, triangulando. ¡Oh, qué bonito! ¡Le ha troleado! Mira, Valde, ese chaval que acaba de tocar la pelota, que se la retiene. Es el primer mundial que juega, creo que tiene como 18 años, así. Sí. Bueno, son todos muy jóvenes, porque si sumas Pedri, Gavi, Valde y toda esta gente. Bueno, Williams. Nico Williams, ¿no? También está jugando ahora mismo. Son todos de menos de 20, todos. Eso mola porque si esa selección ya juega bien así, cuando tengan 25, o sea, tener equipazo. El tío es de mi mismo año y yo viendo cómo juegan, ¿sabes? ¡Venga! ¡Oye, golecito! Buen intento, Morata, buen cabeceo. Jugando hasta centro. La selección española jugando central. Eso ha pasado la vida. ¿Sabes por qué? Porque creo que la selección japonesa es la única selección del mundial que son de media más bajos que nosotros. Es la única selección que nos renta hacer centros. El remate de Morata. Porque contra Alemania era como ver. Ya ves. Era como ver niños chicos persiguiendo a gente de 2 metros, ¿eh? La altura media de la selección española suele ser bastante lamentable. Pero bueno, lo que tiene, ¿no? La selección es que todavía que ganó no era el mundial, la selección que ganó el mundial, o sea, creo que Villa es igual de alto que yo. O sea, imagínate. Y que puede aprovechar esas entradas por la banda izquierda. No hace falta ser alto, chicos. De hecho, creo que los alemanes, ¿eh? Llamaban a la selección española. Bueno, pues otra vez. ¿Cómo era? La banda al patio o el equipo bocadillo, algo así. La panda al moco. No, no, algo de eso. Te juro que lo llamaban así en la prensa alemana, porque aparte de ser muy bajitos, son todos muchos. No todos, pero muchos son muy chicos, de 19, 18. Y da edad literal casi casi de instituto.
La panda del recreo. Vamos a jugar contra los chavales del instituto. Los jugadores nipones abre Busquets, en el próximo minuto gol. Ya está. Y Pau Torres ha jugado. Pau Torres ha jugado los demás partidos, ¿no es verdad? Creo que este es el primero que juega titular. De momento difícil encontrar espacios ahí, pero bueno, España no tiene tampoco ninguna prisa. Tiene la hay anuncios de criptos. Sí, hay anuncios de criptos. Es Japón está defendiendo mucho, muy bien, ¿eh? Tampoco hay que precipitarse. La única oportunidad que han tenido ellos ha sido por un mal control de... Están cerrando los huecos. Yo supongo que ellos irán muy a defender a muerte, como nos juega todo el puto mundo, en verdad. A defender muchísimo, dejarnos tener la pelota e intentar jodernos en las contras o en fallos de defensa. Ha metido un caño este hombre, Olmo está loco. Y le acaba de meter un pelotazo a su compañero. A Gaby en el estómago. Espera, minuto 11. Zapatos Freaks. ¡Gaby! ¡Zapatos Freaks! No, espérate. ¡Zapatos Freaks! El Freaks de zapato. ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ah! ¡Se voló! ¡Morata! ¡Madre mía! ¡Es gol, no! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol, no! ¡Hijo de puta! ¡Morata! ¡Morata! Tío, Miguel, te voy a pasar captura. ¡Qué puto predict! ¡Just! ¡Dios, Zapato! ¡Ha hecho el minuto 11! Literalmente 11-0-0. Zapato, la próxima apuesta dinero. Dime que marca Morata, por favor, porque ha marcado Morata. No me lo puedo creer. Morata. La próxima apuesta dinero, tío. Vaya golazo. Más dentro, Tío, yo creo que ese predictor concreto lo hubieras hecho y te hubieran dado 10.000 euros. Tío, he dicho minuto 11, Morata. Lo tengo un mensaje. Tengo un mensaje de Zapato. Primer gol, minuto 11, a las 8:03. Tú me lo has dicho. Fíjate que Gaby se ha caído. Se ha reparado, ha hecho un buen centro. Y el centro era jugarse, estaba todo el mundo por medio. Les ha salido de locos. Vaya golazo. Es que en verdad el portero, tío, salía de un huevo, ¿eh? ¿Salía el portero? Es que mira qué liada. Atención. No, el centro era perfecto, tío. El centro era perfecto y el remate es que nadie le llega a Morata. Morata está de abusón aquí, ¿sabes? Y Álvaro lo hace muy bien. Casi. Casi. ¿Sabes lo que pasa, Robalo? Que. Tú piensas que el portero no sabe por dónde le va a ir el centro, ¿sabes? Claro, tío, no tiene ni idea. Entonces tiene que estar en una posición esperando a ver para dónde va y para cuando se ha dado cuenta ya era tarde. Está muy cerca, tío. Estaba un casi, pero está no, se jode. Muy puto cerca de la portería. Ojo que se la juegan. No. ¡Contra! Si España mete una de contra, ganamos el Mundial. Es lo único que no sabemos hacer, tío. Meter de contra, yo creo. Brutal. Hay que estar también atento, Zapato, si puedes, ponte. En alguna pantalla del ordenador o por algún sitio, el partido de Alemania y Costa Rica, aunque yendo ganando ya, no hay que confiarse, ¿no? Pero yendo ganando ya. No vale. Abajo han puesto minuto 12, mentira. Troleada. No, ah, papo, va igual, Alemania va ganando 1-0. Pues nada, yo creo que va a pasar lo lógico. Va a pasar Alemania y va a pasar España primero y ya está. No sabéis, va a poder comer, ahora vuelvo. Ese gol en el banquillo español, todos de pie, Luis Enrique aplaudiendo también a la grada. Me subí un poco de volumen. También que a la grada de familiares han venido muchos de los familiares de los futbolistas y del propio. Ya veis, en las estadísticas de goles, mucho más 8 goles por encima tiene España, tío. 8 por encima, tío. Delantero del Atlético de Madrid. Qué miedo a España este mundial. Morata que se convierte en el máximo goleador de España después del tanto de hoy en esta. Fase final del campeonato, 30 goles. Nada, Morata callando bocas en el minuto 11, ¿no? Venga. 30 goles lleva ya. Aunque también hermano, no puede ser lo de Zapato, el centro de Azpilicueta. Juro que lo he dicho sin querer, tío. Sir Alex, gracias por los 2 meses. Sí, gracias por el Prime. No son 2 meses. Sir Alex, 2. Gracias por el Prime. Pues ahí anda. Ey, yo solo he dicho que también 4-1, ¿eh? Si ahora es 4-1 ya directamente, ponte a hacer apuestas deportivas. Mira, 78% de la posición, sí, España. Vaya locura, la verdad. El encuentro, ponerte por delante, marcando también muy bien lo que quiere España. Que bueno, buscando ya. Buscando ya pase en profundidad del centro del campo. Esto es son los locos, son los locos. ¿Cómo juega el grande? No puede ser como Niman. Cuidado con el brazo. Tío, con robots todos a la vez sincronizados. Lo único malo de que no vaya a pasar Japón. Ahora España es líder del grupo. Es con 7 que no vamos a ver a más fans japoneses en los estadios. Porque. Ya ves. No, pero es que España es verdad porque. Rival, ¿habéis visto el TikTok este que se hizo viral de comparando? Es el mismo octavo de final comparando que la se disputó en la Eurocopa. ¿Cómo se dice dónde se quedan los jugadores en el medio campo? O sea, en 5-3, pero bueno, troleando a los acontecimientos, hay que seguir. Le ha hecho una ruedita ahí todo. Ya troleando. Ya vacilando. Metiendo goles mejor. Tío, el vestuario, eso. Japón, comparando el vestuario y las gradas del partido que había jugado Japón con los que habían jugado Argentina y demás.
Los japoneses se pusieron a limpiar las gradas después de terminar el partido. Sí, eso sí lo vi. Con bolsas de basura. Y aparte, el vestuario. Le ganan a Alemania. Japón le gana a Alemania, que tenían derecho ahí para romper el vestuario. Y lo dejaron perfecto. Ni una botella por el suelo. Nada, de nada, de nada, de nada. Tienen una cultura, esta gente, brutal. De respeto y del orden y de todo. Entonces, pues ya lo has visto animando, haciendo exactamente lo mismo. O sea, mentalidad de grupo. Siguiente gol 24. No llegué para la predicción, pues la predicción ha estado literalmente 10 minutos. Lo que pasa es que no tiene sentido dejar la predicción hasta la media hora de partido. Va a esperar a ver si puede haber cualquier error, como pasó con Busi, que hoy fue un control desafortunado. Yo creo que sí, que si nos cuela uno va a ser por algún fallido tonto. Rollo, ay, se me ha rebalado la pelota. O como en la Eurocopa, que le pasaron a Unai Simón, se le fue el balón y se coló gol. El gol más patético de la historia del fútbol. En la 1, tercer partido de la selección en el Mundial, ganando a Japón por 1-0. Gracias al remate de Morata en el centro de la Azpilicueta. ¡No lo hagas! Apertura de Pedri, pelota para Valde. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Y el balón. Vamos a ver Valde si puede centrar. Valde aguantándola como un campeón, ¿eh? Que tenía enfrente a Morita, Valde deja atrás. ¡Uy! ¿Has visto cómo busca los pases en profundidad, tío? El pase, pero recupera la pelota y Pedri toca para Pau. Me encantan los pases en profundidad, son súper bonitos. Y cuando salen bien es... El balón en poder de Valde. Valde atrás para combinar de nuevo con Pau Torres. Róbalo, mira WhatsApp. Juega Pau Torres con Rodri. Este para Busquets. Oh, qué bonito, tío. Morata. ¿Cómo está? Están jugando muy bien. A la portería. Al final, pero es que balón, ha tocado me da pena Japón, tío. Yo... Espera, si pierde Alemania, pasa Japón. El portero ante la presencia de Morata. Si pierde Alemania... Al guardameta, claro. Este es Nico Williams. Pues por favor, pierde Alemania. Alemania no va a perder. Si van ganando ya, creo. Busca cuánto van ganando. Da igual, pueden perder igualmente. Voy a mirarlo. No van a perder. Es que Alemania necesita ganar para pasar, ¿entiendes? O sea, ya no. Ya, pero es que no quiero que pasen los alemanes. No, yo tampoco. Quiero que pase Japón. Sí, se revan ya, ¿no? Casi. Van 1-0 Alemania. Sigue estando con mucho miedo, con mucho respeto. Sí, es que además eso, Japón está atrás, tío. Sigue siendo para España. Ese es Gavi, Gavi que ha jugado en corto, lo hace con Pedri. No es buena idea si quieren sacar algún punto de este partido, jugar así. Sobre todo cuando ya hemos colado uno, ¿sabes? Pau con Valde. Es que no encerrarse atrás. Claro, ¿qué coño van a hacer? Nada, no sé. Su manera de entender esto, teniendo en cuenta que están perdiendo. Sí, yo quizás con el gol de España esperaba un poco que cambiasen un poquito su discurso, que buscasen un poquito más la portería. Pero no, siguen ahí metidos atrás. Ahora perdió falta, sí. Sí, perdió la pelota a Kubo, pero ha pitado falta el árbitro. ¿Kubo partido, se llama? Que es Víctor Gómez. Y se queda en el suelo, Kubo. Zapatos. Nacionalizado sudamericano. Tú estás aquí de manager. Léeme la plantilla española. O sea, la plantilla japonesa. A ver los nombres. ¿Cómo se ve eso? Tío, en Google, está todo. ¿Dónde están los marcadores? Pongo plantilla japonesa. Bueno, Dios, pobre hombre. Él solo contra tres. No sé, como. Espérate. Dominar desde el principio. Tengo... Japón plantilla aquí. Y, bueno, y la ha perdido, pero bueno, le viene el rebote a. Mira, la tengo yo. Álvaro. Y bueno, España muy bien. Gonda, Yoshida, Taniguchi, Itakura, Ito, Morita. Tiene un Morata chiquitito. Morita. Ito, Tanaka, Nagatomo, Kubo, Maeda y Kamada. Creo que Kubo es el que es de. Lo ha golpeado directamente Itakura. No, no es del Cádiz. Es del Real Sociedad de Fútbol. Tienen dos hitos. Tanto Nico por la derecha como Valde. Dani también es. Dani Olmo también es muy rápido. Qué importante es tener variedad, ¿no? En ciertos partidos en que las defensas pues quizás están más cerradas, tener unos jugadores que te puedan desbordar en uno contra uno. Y tener siempre esa amenaza, ¿no? de poder correr al espacio para un equipo es importantísimo, ¿no? Y yo creo que eso, con los extremos que hoy saca Luis Enrique, incluso también con Jeremy, pues me gusta mucho esta selección, puede, tío. Le puede dar mucha, me gusta un montón. Mucha ventaja a España. Porque es que además lo que mola, bueno, hasta ahora, es que no hay un 11, rollo, el 11 que tú dirías, este es el que va a ganar y sale, ¿no? Sino que en cada partido ha habido jugadores diferentes. Creo que Luis Enrique lo dijo en una entrevista, dijo, no, este mundial no lo vamos a ganar con 11, lo vamos a ganar con los 22 o 23 que haya. Hace que. Que suena muy motivada porque ya te digo yo que el tercer portero que haya no va a jugar. Pero. Y es verdad lo que dice Javi, que estoy de acuerdo, me parece. Está la gente diciendo ole. Todavía no haya dado una muestra quizá. Está gente de ole. Bueno, pero es que es verdad que han cambiado la plantilla en todos los equipos y los. En todos los partidos, los tres partidos han jugado bien. Ellos no le vale este resultado porque ahora mismo están fuera.
Ahora veíamos la pelea entre Gavi y otra cosa que vi, por cierto. Esto es una curiosidad. Resuelto que la mayoría de la gente que veis en la grada animando a España no son españoles. España, ¿eh? Para España, sí, sí. Vemos a Luis Enrique fuera del banquillo. Me pasó el otro día a mi padre un TikTok que me hizo mucha gracia. Tú piensas que hay gente, a lo mejor, yo que sé, la India, ¿no? Que ha ido a ver el Mundial. Y van a ver todos los partidos que puedan. Habrán comprado un bono de un montón de entradas. Entonces, claro, tú te ves un montón de gente en la grada con camisetas de España, pero muchos no son ni de España. Son porque quieren animar a España porque les gusta la selección española. O al menos lo intentaban un poquito los jugadores japoneses. Es que ya no sé dónde está. Ahí va Camada, ya pero nada, mira, ya saca, ha superado esa presión española. Bien, no, Gavi, no va a llegar Pedri, ha tocado Itakura. No lo sé. Itakura, el que trataba de sacar esa pelota. Balón al lado izquierdo para Nagatomo. Los nombres japoneses no encuentro el vídeo. Iniesta. Seguro. Hostia, verdad, Iniesta. Dani Olmo. Los japoneses conocen a Iniesta bien porque juega allí. Ya hacía tiempo. Pau. ¿Cómo se llamaba el equipo en el que juega Iniesta? El Kobe, ¿no? Creo que es Kobe, algo así. Que ya lleva 30, que lleva 3. ¿Por qué te envías a Japón a jugar? Porque le pagan mucho dinero y es como zona. Es como. Una presencia. Es como. ¿Viste el Kobe? Eso. Eso es. Pero no más que el Barça. Está sucediendo en todos los encuentros. Pero tú piensas que en el Barça yo no iba a jugar más porque es como equipo de retiro. Todos los grandes jugadores, o no todos, pero muchos, se retiran en equipos, digamos, más de segunda. Después de jugar toda la vida en el Barça o en Madrid, porque eso es muchísima presión. Están haciendo una ola, tío. Arriesgar nada. Jugar en un equipo de esos es mucha presión. Para que tú me entiendas, puede ser suficientemente bueno y tener edad todavía para jugar en la Liga Japonesa, pero no para jugar un Barça-Madrid. Pues ese es el resumen, para no terminar su carrera de fútbol ya en el Barça. Ya sabéis lo que Luis Enrique le exige siempre a los tres que juegan delante. Dime. Y vuelve España a la línea del balón. Exigencia física muy alta de Luis Enrique a los delanteros y eso es lo que muchas previa. Veces el propio seleccionador lo ha dicho muchas veces, que casi nunca terminan los partidos los delanteros, son los cambios siempre elegidos o casi siempre porque les exige muchísimo físicamente. España que de momento ha marcado en sus últimos 24 partidos. Pues habla muy bien de la selección de Luis Enrique, donde no tiene ese problema en ataque y sabe que siempre que tenga ocasión va a poder meter gol. Bueno, otra vez España en el ataque. Vamos a ver Morata que llega ahí. ¡Ojo! Pero que el tío era bueno, para estar en el puto suelo de lado. Portero japonés al lanzamiento de Morata en esa ocasión, nueva ocasión que ha tenido España. Que me da mucha rabia cuando en TikTok te sale una cosa rollo. Ahora cuando sabe hacer la cosita del estómago y sale una pava gimiendo. Por este lado, como, Itakura, mira la ¿qué coño es la cosita del estómago? Claro, ¿por qué no lo explicáis desde el principio? Balde atrás. No, la verdad es que le estamos ¿por qué no la explica? Te lo voy a pasar, Antonio, ya verás lo que digo. ¿Antonio? Válido. Es que el nombre que me sale de la mierda esta. Pero, ¿te has puesto ese nombre, nombre en TikTok? Con lo cual, es verdad. No, pero me lo puse hace 8 años. Claro, pero es que por eso lo he dicho, porque cuando te lo he pasado me salía ese nombre. Hasta 11 cambios en ese partido. When he know the belly press thing. Si se le quita la oficialidad, aunque insisto que la FIFA aquí… ¿Qué es the belly press thing? Si da ese gol… Entonces Morata lleva un poquito de goles y sí que no ha superado, pero ha igualado a Fernando Hierro. Que son unos cuantos. El puto peor. Bastante goles. Fíjate que para Fernando Hierro marcar. Bueno, estoy buscando el TikTok ese, pero no lo encuentro. En la selección española. No es lo mismo, es verdad. Tiene mucho mérito en los dos casos, pero Hierro era un centrocampista. Bueno, un central que a veces jugaba de medio centro. Eso. Se va Azpilicueta al ataque España. Juega Azpilicueta, pelota de Morata. Si no es fuera de juego, vamos a ver Morata, Dani Olmo. El remate de Dani Olmo se va a ir a córner. Fuera de juego. Róbalo, mi cagao. Fuera de juego de Morata en la acción previa. Róbalo, era justo 53 y dicen Dani Olmo. Mi puto cagao. Te lo juro. Me pone siguiente 24 Olmo. Justo 59 y Olmo. Cada vez que toco el puto volumen de los cascos, se quita todo, se pone encima del marcador y no se ve una mierda. El caso es que el árbitro indica fuera de juego. Cuando se ve la repetición, no se ve el marcador, ¿vale? Porque las repeticiones no hay marcador. Y primeros datos de posesión: 80% del balón para España. Espectadores, España, es espectacular. Mundial. A ver si encuentro el puto de balón para España. Es que el único que está. Ya no hago más, me retiro. Sí, Japón está renunciando. Has dicho 4-2 y me da que te has colado, pero vamos. No, yo he dicho 4-1. Bueno, 4-1. Igual te has colado.
¿Por qué? Porque no nos van a colar ni un. Yo creo que pues sí. Mira, aquí viene. Que era fuera juego, era fuera juego. Ya lo sé. Lo he dicho para gafarlo. Para que así sea más interesante el partido. No, no, yo me quedo firme al 4. No están asustando prácticamente nada, salvo en aquella hostia, anda que no hay chavalas hasta arriba de maquillaje poniendo ¡vamos España! Bailando baile de TikTok. Qué puto cringe me da TikTok, hermano. Toda la gente quiere que España gane el Mundial este año otra vez. Recuerden el sitio donde estuvieron viendo la final 2010. A ver, tú probablemente en un útero. Va para Unai Simón. Que hasta ahora apenas se ha tenido que intervenir. La gente cantando con el Waka Waka. Ya no queda nadie. ¿Pero qué estáis hablando, hermano? Ahora sí que han presionado, hermano, sí que han presionado los japoneses. Que... Tanto tiempo llevaban sin hacerlo. Matad. Que le han complicado la vida. Bueno, no encuentro España, el TikTok, da igual. Pero salió un montón de gente saliendo de un partido de España con la camiseta de España. Y un tío que estaba preguntando, ¿de dónde eres? ¿Where are you from? Y decían, ¡India! Este es ¡somos de México! Perú, no sé qué. Simón al lado derecho. Mira, ahora Sri Lanka, cosas así que dices, pero este hombre. Animando a España, claro, su selección no se va a clasificar nunca. Así que anima a la que le cae bien. Los japoneses no jugó el segundo partido. Ya ves. Vamos, literalmente NPCs para que rellenen el estadio, te lo juro. Porque creo que de España. Creo que de España han ido como. Solo 4 o 5 mil personas, nada más. Porque estás tú que me voy a Qatar a ver el mundial, ¿sabes? ¡Qué buena! ¡Qué buena! No había nadie. ¡Qué buena era esa! Imposible ahí la posibilidad de un remate porque no había ningún jugador español. Se la va a llevar al final Ito por este lado derecho. El que ha apostado todos sus puntos a que va a ganar Japón de 3-0. ¡Mierda! Bueno, no. Ventaja de 3. Realmente podría todavía si ganan 4-1. Hoy en el 11 titular Luis Enrique respecto al equipo que se enfrentó a Alemania. Uno de ellos este hombre, Nico Williams. Azpilicueta. Otro de ellos. Gaby. ¡Gol! Joder, qué puto ahí. Susto retrasado. Con la pelota en medio del campo, la cabeza. 6 horas de retraso. Ultra perdido. 6 horas de retraso ahora. ¡Morata, gol! ¡De cabeza, gol! ¡Madre mía! ¡Árbitro, árbitro! ¡A la calle! ¡Matadlo! ¡Novita, novita! Se ha hecho la del gorro costero, que hijo puta, me va a dejar ese rocín. Joder, puta. Se quejaba Morita. Ya, fuera con ya. Me evita mi ídolo. Super goofy, ¿no? En verdad, en Japón no es muy complicado entrar en la selección. A ver, comparándolo. En verdad, no, hay muchísima gente en Japón jugando fútbol. Pero comparándolo con España, ¿sabes? Ya. ¿Pero qué hacéis? Para darle emoción, no entiendo. Además, el gol de Japón va a ser el tercero del partido. Zapato, te quieres callar. Al único no. Que veo en el, al que no veo en el se cree que sabe que tiene una bola mágica, ¿sabes? ¡Gol de contra! No, pero pierdo algo haciéndolo. ¡Gol de contra! Vamos a ver Dani Olmo. ¡Oh, era bueno! El onceavo de España viene en el minuto 91. Pero no, molaría mucho que me tira una Japón para que se motiven y el partido tenga ahí… Además, show. Lo va a meter Puyol. Recibe Pedri con Busquets, bueno. Busquets con Gavi… Rodri, en fin. Mencionabas antes Juan Carlos Acuo. ¡España! ¡Cha-cha-cha! ¡España! Para mí, él y Kamada, el jugador del Eintracht Frankfurt, son los dos con más calidad de Japón. Gran parte de las posibilidades de Japón en este partido tiene que pasar por sus botas. Kamada, de hecho, es el. Hermano, le han hecho un pase. En Bundesliga este año. Lleva 12 goles en 20 desde partidos. 15-20 metros o por ahí. Un nivel muy alto. A alguien que estaba, creo que era a Busquets, que estaba en todo el centro del campo, rodeado de 5 y le ha llegado el balón igual. Salvo cuando España ha tenido algún despiste atrás, es Busquets, que no han tenido ninguna consecuencia en el marcador. Pau para Busquets, este es Pedri, Pedri con Balde. Es una liada, ¿eh? Moviendo a España en la pelota con comodidad. La presión, tío. Y lo único que pueden hacer es rezar que la liemos. Ya está. Ese es su plan. Unai Simón marca en el minuto 43. Unai Simón mete penalti. Pero además penalti es de medio campo. Eso no es un penalti, zapato. Ya lo sé. Los chistes tienen un límite. Cállate la boca. Y el límite es cosas que sean posibles aunque sean imposibles. Pero que meta un penalti en el campo. Va a marcar el puto portero. Claro, eso es lo que estábamos diciendo. ¡El portero lo cojo con los lados! ¡Se está la portería! ¡Se va corriendo! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se está desnudando! ¿Cuáles son los por el Predi? Gol en propia por el árbitro.
Le va a rebotar al árbitro. Va a sacar de centro. Le va a rebotar al árbitro en la cabeza. Y va a servir de pase eso para meter un gol. ¡Ay, casi marca! Tío, qué floja, tío. La tira todo floja, tío. La tira todo floja y con el interior. ¡Venga, venga, mátalo! ¿Sabéis qué robaron? ¡Mete un palizón! El fútbol chido, el robaron muy bueno con el fútbol, tío. Domina hasta ahora con comodidad. ¿A que eso no lo esperabais? Pero sin ¿el qué? Yo a Raúl lo he visto meter dos goles el mismo día. Yo soy un puto malo jugando al fútbol. Lo que ha sufrido Argentina. No vale un día un partidito al final. Yo solamente hubo un día que jugué bien, tío, fue ese, tío, ¿te acuerdas? Sí. De plan, el primer día que jugué bien ante un robado. Pero escúchame, que metiste un gol en profundidad, ¿no, bro? O sea, que alguien te dio un pase en profundidad y metiste gol con eso. Me acuerdo que dije, ¿qué está pasando? Fue increíble. Fue brutal, fue el mejor gol de mi vida. Miguel Díaz Zapatos que ponga el round de los continentes. Que se podía clasificar para la siguiente ronda. Sí, Alemania ha llegado y entre ellos es Alemania, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Qué bien Busquets, aunque ahí Pedri no ha estado atento. Ahora había tocado. Vaya, es que le dura la posesión lo mismo que me dura a mí un peo, tío. Tío, ¿qué hace el de amarillo todavía? No toca el balón. Pues puto malo, tío. Podemos parar de jugar y yo animo el discurso del árbitro, tío. Vamos a encontrar otra cosa. Tú sabes que el árbitro corre más de lo que parece, ¿no? Que se pega una buena pecha. El árbitro se pega una buena pecha de correr en cada partido. Ha estudiado, que ha estudiado. Miguel, imagínate jugar como el que levanta la bandera, tío. Los lineres. Es que imagínate trabajar de eso. Le pagan un dinero a esta gente, tío. No, si ya lo sé. Yo en plan, ojalá, ¿sabes? Pero imagínate ser eso. Solo tienes que decir, ¡Frago! Morata. Vemos a Busquets. Ahora, árbitro. Amarilla, yo creo, importante. Sangre, ha pisado una piel de plátano. ¿Sabes lo peor que nos puede pasar en este partido? Viendo cómo va. Lo peor que nos puede pasar en este partido es que se lesione a alguien importante. Mierda, le ha tocado un azul. Y es un pisotón. Bueno, en verdad no la ha tocado. No la ha patado, Piel de plátano. No la ha tocado. No. Le ha pisado, pero le ha pisado rápido. O sea, no se ha quedado el pie encima. Tú piensas que con que te toquen los tacos, la espinilla. Hostias. Ya ha picado. No, pero es que no la ha tocado ni la espinilla, la ha tocado el lateral de la bota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Otro! El segundo. ¡Hola, bueno! Madre mía. No llore. Españoles con la desesperación en primer plano. Pero una cosa, si la selección es la selección de España, ¿por qué hay tantos de los aficionados de España están presentes en el estadio? Luego dice que me corte yo. Sí, ese es un poco poner, vamos. Hermano, cada vez que toco ese plano guapísimo, ¿no? Cada vez que toco esto, tío. Sale el contador. Pero muchas más de literalmente, Abascal viendo el partido. ¡Vamos a España! No, tú no. ¡Vamos a España! No, ese no es. ¡Vamos a España! No, ese eso tampoco no es. Pero vamos a ver, están matando a todos, tío. Está haciendo la puta. Español y se descojona. Mira, estate quieto ya. Bueno, escúchame, mucho cuidado con Tamagotchi, que sabe jugar, Hijo puta, el hijo puta se ha pasado el Inazuma Eleven 10 veces. Sale Toyota, entra Dorayaki. Vamos, hijo de puta. Es que luego dice que nos cortemos, ¿sabes? Su taco contra Himawari. Himawari, no se le ocurrió nada, tío. Si su cabeza es un nevado. ¡Que nevado no es una palabra japonesa! Lo intenta el equipo japonés, repite. ¿Y qué es el puto perro de Chinchán? No tenéis ¿Tú qué crees que significa nevado en Japón? Es la N-word de Japón. Ya ves. No, la N-word japonesa es. Enrique constantemente está pidiendo a sus jugadores. Kiriko. ¡No! ¿Cómo Yakisoba? Porque eso no es. Era Dachi. Tsuneo. En espacios más cortos y que se lleven al equipo japonés. Saraya, hermano. ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Hermano! ¡Siempre! Se ha puesto nerviosísimo. ¡Hostia! ¡Ha salvado el fuera! Lo acabáis de ver lo que acaba de pasar. Sí, es impresionante. Se agobia más, Se agobia el portero. ¡Mira, corre! ¡Vamos, Nico! El azul, tío. ¡Mátale! ¿Veis? ¡Mátale! Todo esto es para darle emoción. Todo esto es para darle emoción al partido. ¡Mátale, si quieres! Saca el revolver, tío. Saca la katana, hijo puta. Pararse, ¿no? Pararse, luego sí. Eso ya me he pasado, tío. Pararse, ¿no? O sea, en directo me he pasado, tío. En directo, con 700 personas viendo. Unai, te juro que Unai Simón es... Hace unas cosas más raras. Mira. Ven. ¡Por mi mierda! Es que ha ido a hacer. Está rodeado. ¿Qué hace Unai Simón? Bueno, ahí estaba llamando un compañero para integrar la pelota.
Te lo juro que lo mismo hace desde la tremio, mejor parada que has aquí. Visto en tu vida que se mete en propia, como en la Eurocopa pasada. Es que, no sé, Unai Simón te pone nervioso. Cada vez que le cae el balón, digo, vaya, vaya, vaya. ¿Unai Simón se metió en propia? Sí. ¿Qué? Le pasaron, en la Eurocopa le pasaron rasa, no había ni gente atacando. O sea, le pasaron, hizo la típica de poner el pie pero el balón pasa por debajo. Sí. Pues le pasó eso y entró en la portería rodando, todo despacito. Fue penoso. Lo que pasa es que el juego de España como mucho de toque, toque, toque. Es verdad que siempre le cae el balón a Unai Simón en todas las jugadas desde el principio. Que hubiera querido yo tener también ese juego con los pies. Y me da ojo, ojo, me da miedo, que se están marcando, que se están marcando. Oye, 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 oye. Está jugando muy bien Japón ahora. Oye, oye, oye. Ojo que la pelota. Oye, oye, oye. No, 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 es buena, tío. No, lo que pasa es que ya está toda la puta selección española en la anti, ¿sabes? O sea, ya no he vuelto atrás, ¿sabes? No, a no ser que se saque aquí un desmarque al del fondo. Mira, el del fondo está campeando el fuera. El 14. 14 la boya. El del pelo tiño de rubio que está al final de la Uy, el árbitro. Está campeando. Sí, el rubio. Mira, ahí va. Ha dejado atrás para Taniguchi. Pasa profundidad. Bueno, pues ahora sí que están moviendo la pelota. ¿Ves? Ahí está. Vamos, Japón. Ahí está. Ahí se ha liado. Vamos a ver. ¡La recuperan! Venga, qué bueno. Le han hecho todo bien, en verdad, ¿eh? Sí, Salgado está jugando el partido, no me lo creo, tío. Ese no ha salgado, tío. Y es saque de banda para el equipo japonés. A ver, era fuera, juego. Que no era. Sí, era. No era. A incomodar la portería o el área de la selección española. Y eso que yo creo que recibe. Y porque él de la Ya está. Venga, voy a hacer una pregunta. Timmy, ¿sabes lo que es un fuera de juego? Sí. Sí, le he deducido en mi partido. Es que ¿sabes lo que pasa? Que mi madre. Hostia, ¿no lo sabía? No sabe lo de lo que es un fuera de juego. ¿Qué cojones? Yo creo que se lo explico a mi madre 8 veces. ¿Por qué animan como si fueran bots del Goat Simulator, tío? Animan así. Es que los japoneses me caen muy bien, tío. No quiero que se pierdan. Entiendo por qué PewDiePie se subiera allí, la verdad. Aquello es otro planeta. Pero corre más. Ah, un poquito más adelante. Es de mano. Que está a 7 kilómetros de la portería. Ahí, a defenderle. Hola. Y puede avanzar con el balón. Lo que está ¿alguien sabe por qué Azpilicueta se sigue metiendo la camiseta por dentro del pantalón? Es la única persona que lo hace, pero además lo hace siempre. ¿Quién es Azpilicueta? Azpilicueta es el que está, selección española, banda al fondo, banda derecha. El que ha tocado. No sé qué es una banda. Una banda es un puto lado. Ese, que tiene la pelota ahora. Nico Williams pegado a la izquierda. Pues no sé, le quedará grande. Pero ¿cómo que? Los japoneses por detrás de la línea del balón lleva la camiseta por dentro, tío. Cuatro, es flow manito. Tiene que ser por algo. Eso de power era imposible. Se rebara gol. Arrando. Esto es lo que están buscando. De portería a portería, guarrería, ¿eh? Ha intentado Gonda, esto es como ver un partido con Busquets, mi madre tres veces. Y Busquets con Azpilicueta. Hola. Bueno, pues esa es la opción. Mi madre tres veces. Pero lo bien que te lo estás pasando. Y encima otra vez. Mi madre es la típica Busquets, que le suda la polla al fútbol, pero cuando se acerca el equipo que sea a la portería que ella cree que es la de España, porque parece que está equivocado, y me da ¡No! ¡Fuera, fuera, no! Y hay una vez que he dicho, mamá, estamos nosotros atacando. Y dice, ¡no me ayuda! El otro día se puso a animar a Alemania, tío. Lo que sea, a lo mejor le caen bien, ¿sabes? No, se equivocó porque no iba. Estamos jugando nosotros con la que pasó en segunda, ¿no? Creo. O algo de eso. Se equivocó de color. Sí, creo que sí, ¿no? Hombre, que lleva ya unos cuantos años en la selección nacional. Es Gaby, la pelota. ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! Como si pudiera escucharle. Si campean la pelota, te ponen un juego sucio o algo de eso, tío. No. No es como en baloncesto que hay. Un tipo máximo que puede estar en tu campo. No, lo digo. Coño. Pero no, pero hermano. Que no sepa tanto, pe. Tarjeta amarilla la primera del partido. La misma sensación de que Pedri la ha dejado pasar. Se recupera ya. Y el otro ha aprovechado y se la ha metido por medio. Ah, no, que va. Hermano, me hermano. Una patada. Hermano, eso ya era por rabia ya, ¿no? Siempre ya he dicho, el hijo puta, no lo estaba ni viendo, tío. Juega el próximo partido, que te escucha, ya te digo yo que no va a haber próximo partido, Magamón. ¿Cómo hace las expresiones, Raval? Pero porque era. Lo ha tenido que sentir así, tío, en plan rollo. Salió para adelante de repente. El fin del mundo, tío. Putos cobertazos en la pierna, ¿sabes? Literalmente. Mucho más. ¡Qué golazo! Le da igual, o sea, si no empatan,
hay que tener en cuenta que ganar incluso. Un empate ahora mismo no le vale. Es que 19 de los 26 aquí en España, a Japón. Costa Rica va a 3-1. Espérate, un punto tendrían 4, nosotros tendríamos 4, tendríamos 5. Y Alemania tendría 4. Es lo que hay que evitar, el envío de Balde, no llegó Pedro y ahí es donde encuentran una posibilidad. No, gol, no gol, no gol, no te rayes. Se reye, le deja. Venga, 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 venga. Jugando con cuerpo. Si le quiere coger, me le queda por culo. El cuerpo en el fútbol siempre me ha resultado súper desagradable. Que España también le pida un poquito. Muchos se tocan, están en Qatar. Aprovecha que están en Qatar, ¿sabes? Es desagradable. Dice, ¿el qué? El cuerpo me parece una estrategia más perra que hay, es válido, pero. De robar el balón. Se pone en medio y esperar que el balón se vaya rodando fuera. Ahí, ahí, Morata en el 11, ahora lo han arreglado. Y es muy difícil llegar. Muy bien, muy bien. Y también hay pocos jugadores japoneses. Que es violencia, tío. Sobre homofobia de Qatar, sí. Están cansados de correr. Sí. Te imaginas a un tío, sin tocarse tanto, No, no, ven que dos jugadores están hablando y ya hay un tío con un sniper en la grada, ¿sabes? ¿Soy novio o qué vosotros? ¿Soy novio o qué, El que está moviendo la pelota ahora es Pau. Ve a dos jugadores tocarse y se abre el puto campo y cae una bomba nuclear. Y si cae la bomba del cielo, ¿para qué se abre el campo? Porque tienen que salir del suelo. Entonces no cae. ¿Sabes? En plan. Sí, sí, cae, coño. Se levanta y lo hace. ¿Qué está pasando? Morata de cabeza, Morata la enlace, ¿qué está pasando? Están jugando al mareo, hermano. Están jugando al voleibol, tío. Bueno, España también sabe que lo tiene todo muy claro, que queda mucha tela que cortar en este mundial, que en 4 o 5 días viene un partido de octavos. Claro, no necesita arriesgar. Es que tiene sentido que no, que a España no le apetezca ya jugar a lo loco ahí. ¡Vamos de 7! Porque total. Hay que arriesgar el Japón. Están jugándolo seguro, que nos quedan un huevo de partidos por delante, ¿sabes? A ver, a lo mejor está el caso de llegar árabe. La idea es llegar fresquito al que sea. Le estás jodiendo, le regatea, se va para atrás. Triangula. ¡Qué buena! Le ha hecho lo de la muerte. Por cierto, Trevo y Mariquita. Y también le ayuda a Pilicueta. A Pilicueta con Nico Williams. Nico Williams para Pilicueta, Morata. ¿Ves? Pero es que la aguantan ahí a muerte hasta que dicen, hasta que ven la oportunidad. La pelota Pau. Hay 5 hombres de Japón en la frontal del área. 4-1. No. ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡La recupera! ¡Ay! El fallo, el fallo. Abre a la derecha, A la derecha, lejos, no hay nadie. A los japoneses le va a dar un infarto hoy, Pierden la pelota. Están nada más que esperando que le metan el segundo, yo creo. Diré una y otra vez, pero me parece que a los japoneses le va a dar un infarto. El portero está llegando y le va a sudar la polla, sacar todo, tío. El portero está sudando, pero como no ha sudado nunca. Ahí está, se baja el portero. De esa primera presión pueden crear mucho peligro. Es muy difícil porque tienes que estar toda la gente que está alrededor de la. De la pelota y también los que están más alejados, porque todos tienen que ir al mismo son. Si no, ese que habla de Iker Casillas, ¿verdad? Los demás no, se queda todo descuadrado. Es verdad, es verdad. Que sí, se ríe el puto Timmy, ¿sabes? El tonto. Es un zapato que se ha reído, Que no me he reído yo, que yo he dicho que sí que es él. Porque salió el otro día. Lo digo porque sé que ha hecho de comentarista y también Cazorla y también Puyol. Puyol y Iniesta. Y Xavi estaba para atrás súper goofy. Y a mí me hizo toda la gracia porque de repente enfocaron al Rey y luego esperaba que estuviese ahí, ¿sabes? Claro, coño. Siempre va al partido inaugural. Y justo en el inaugural meten 7-0. La fuerza de eso era la perk de que estuviera el Rey allí. Que es el que juega más por, ¡por España! ¿Cómo se llamaba el portero de Costa Rica? ¿Qué era Navarro? ¿No? Que es súper famoso. Sí. De Madrid. El peor día de su vida. La manera de entender el partido es muy clara. El peor día de su vida. Recuperan el balón. Es el peor día de su vida. Se metieron 7. O sea, es que no. Es el peor puto día de su vida. Además, lo digo porque tú veías la estadística del partido y veías: llegadas a puerta de España, 7. Goles, 7. Se no paró ni una. Todas las que fueron a portería entraron. Es lo mismo que estás y dices: otra. Una, dos, tres, cuatro. O sea, cada vez que saltaba no llegaba. 5, 6. Ya era para llorar, ¿sabes? Pero si en verdad, la culpa ha sido él.
Que vea a los españoles celebrar delante tuyo. ¡Oh! Ya el séptimo, tío. No lo puedes imagínate, más. Imagínate el séptimo gol. El séptimo ahí, se quedó es que en el suelo. No puedo más. ¡Cago en la puta! Y yo creo que lo que ha sucedido Lara antes es que Morales ojalá pase Costa Rica, rollo. Porque gane todo. Y nos remonte. ¿Te imaginas que Costa Rica le mete un 7-1 a Alemania? ¡Es la hora de la venganza! ¡Vamos para arriba! Nada, van 0-1 todavía. Entre líneas y defensa. 11 recepciones de. Otra amarilla. Se la están rifando, eh. Se las están rifando las amoreas. Jugador del Salque, Yoshida. Gaby es un imán, sí. Pero ¿sabes por qué a Gaby le hacen todas las faltas? Porque es un pequeño hijo de puta. Porque corre muchísimo. Es el típico al que le intentas quitar el balón y lo ve así, peleando con el brazo para que no se la quite. Es como que la única forma de quitársela es literalmente meterle una puñalada. Entonces, claro, le hacen a Gaby le hacen todas las amarillas del planeta, tío. Aunque esta ha sido morada. Hermano, es que. No había falta. No lo sé. Morata, no digamos, entiendo. Este se podría llamar Juan Carlos, ¿no? Tiene cara de. Sí, en verdad, tiene cara de Juan Carlos, que flipas, tío. ¿Sabes qué? Por el pelo, no llevaba nada, no llevaba un corte de pelo nada japonés. No, ya ves. Es que el corte japonés es. ¡Andrés Portero! Ah, que ya están en el extensible. Este. Voy a buscar. ¡Extensible! Alemania. El extensible de verdad. Han puesto un minuto nada más, tío. Sí, Alemania tampoco ha habido mucho paro. 1-0 va ganando Alemania, eh. Sí, cuando generalmente con un gol ya es minuto y medio casi. Ha sido prácticamente igual, han metido en el minuto 10. Han metido un minuto antes que nosotros. Nico Williams, que se va hacia la línea de fondo, el centro. Hace motivado. Vale, otra pregunta para los que sepáis de fútbol. Nico Williams, este señor. Desde el lado derecho. Que no es gracioso llamarle Nico Palmera, ¿vale? Bueno, está bien. Pues es hermano de Iñaki Williams, que es su hermano mayor. Los dos juegan en el Atlético de Bilbao, ¿no? Los dos juegan en el Atlético de Bilbao. Y los dos llegaron. No, sus padres llegaron de inmigrantes. Y le pusieron a Iñaki, Iñaki, porque es el nombre de un hombre que les ayudó y les dio casa cuando llegaron. O algo de eso. Sí. ¿Qué crees que pensarán los de Vox de estos dos? Son dos hijos de inmigrantes, además inmigrantes de saltar la valla, literal. Que uno de ellos está en la selección española de fútbol y el otro, Dios, como ha visto que no le cogieron para la selección española, ha ido a la selección del país de sus padres, que creo que es. Tampoco muchas más. ¿En qué selección ha jugado Iñaki? Tampoco lo necesitaba el equipo español. ¿De cuál era? ¿Gana? No, la verdad es que ha empezado muy. Gana, ¿verdad? Muy pronto, marcando ese gol de. Creo que de sí. Álvaro. No, fucking gana, sí. ¿Ha jugado el mundial también? Joder, o sea, los dos hermanos han jugado el mundial en selecciones diferentes. Resultado. Dios, pues, qué tocho, bueno, A ver, también te digo, dos hermanos jugando el mundial, ¿sabes? Ya, eso ya de por sí es raro, pero es que además en equipos distintos porque a uno de ellos le cogió a España y al otro no, y dijo, vale, pues me voy con ganas que con este, esto seguro que me coge. Claro. Vamos, que está claro que jugar fútbol saben. Voy a silenciar. Es tocho, ¿eh? Es tocho. Es tocho, la verdad. El dato troll. A mí me caen muy bien los dos, además son muy buena gente. Le hizo una entrevista. ¡Gola! Le hizo una entrevista, ¿cómo se llamaba? El de las entrevistas famosas, sí. El de que era Salvados. Sí. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Sabéis qué programa es Salvados? ¿Sabéis quién digo el de las entrevistas que le ha hecho entrevista a todo el mundo? ¿Hasta Ibai? No. Y a. No entra de nada, tío. ¿Cómo se llamaba? Tío, voy a buscarlo. Pepe Villola no es. Salvados. Entrevistador, porque no me acuerdo, tío. Pero es claro, no, este es el que estaba antes en Salvados, ¿cómo se llamaba? Jordi Évole, cojones. Jordi Évole entrevistó a varios hijos de inmigrantes o inmigrantes, o en general, creo que era a pues gente negra que son conocidos en España por una cosa o por otra. Sobre el racismo y todo eso. Ese programa lo vi, estuvo muy bien. Y entrevistaron a el hermano mayor, a Iñaki. Y molaba mucho, la verdad. Estaba guay. Mola porque los dos son súper queridos en Bilbao. Obviamente. No sé, está guay, tío. Mola. Nadie sabía el Jordi Évole. Es que no sentía nada.
Ahora, el personaje que sale en el capítulo 27, minuto 3 de. Del puto pirata que se llama. Juan Carlos. ¿Cómo coño se llame? Luffy. De Lu- sí, ese. De, no, Luffy no. La serie. Todo rayado. Sí, la, sí, no. Ese no. La, ¡el Betis! ¡Viva el Betis! La puta serie de mierda de frikis. One Piece. ¡Qué hay un bético! Eso se lo sabe todo, zapatos. Pero ¿quién es Jordi Évole? Que va, eso no digo ni puta idea. ¿Quién coño es Jordi Évole? Eso me da igual. Pues Jordi y le dan el bono cultural, ¿sabes? Y le dan el puto bono cultural. No sé para qué lo usa. Para liarse porros. No lo he usado todavía. Cambio en las políticas de YouTube. Hola, como parte de nuestro esfuerzo constante por mejorar la transparencia y la comunicación, queremos mantener al tanto de todos los cambios que... ¿Estás jugando Cubo? Sí. Sí. ¿Lo conoces? Claro, se juega la Real. Por fin alguien que sabe algo de algo. ¡Ay, me estaba agobiando sí, ya! Sí, que tú eres muy futbolista. ¿Futbolista no? Te he preguntado por Jordi puto Évole. Y no sé quién coño es Jordi puto Évole. Pero Jordi Évole, yo sé quién es, hermano. Joder, has tardado 6 horas en decirlo. Que estoy no, haciendo cosas. House of Fashion. Sí, sí. Escúchame, Jordi Évole entrevistó a Ibai. Así. Claro. Te hablo de cosas de tu generación, zapatos. De las tuyas, de las que a ti te gustan. De los chicos, sí, no sé, eso. Tampoco veo Ibai, ¿sabes? Es una polla. House of Fashion está a 50% de descuento, tío. El juego este de miedo de historia. El chaval ese que ha salido ahí no era japonés, ¿eh? Que es lo que. Escúchame, hay un montón de gente que no son ni españoles ni japoneses animando en el equipo y al otro. Mira, ¿ves? Ahora le veo la cara y sé quién es, pero si me dices el nombre, no. Los toro. Los toro, hijo de puta. ¿Sabes que tengo un disfraz de toro? ¿Qué? Sí, tengo un disfraz de toro. No puesto, ahora obviamente, pero tengo uno. Y otro de vaca. ¡Se está comiendo un kebab! Ya, a ver. Ella sí que sabe. Qué hambre, ¿eh? Está disfrutando la buena. Pura coña, sí. El próximo mundial voy a ir, ¿eh? Cierto. Oye, ¿cómo van? Que no me entero de nada. 1-0. Let's go. Vaya predic del gol he hecho, Pablo. No se escucha el... Lo tengo silenciado ahora mismo porque... No está. Ah, vale. Están en descanso. De hecho, no se escucha nada, ¿no? No. No, pero creo que no se escucha ahora, no sé por qué. Mira, esas son de Barcelona. Sí. Sí. Racismo. Que, Pablo, he dicho, minuto 11, marca Morata. Y justo ha pasado. Pero literal, en el 11-0-0. Pero en el 11-0-0, ha dicho Morata porque es el único que se sabe el nombre. Que no, coño, si me sé más. Yo solo me sé. Yo solo me sé dos. Yo solo me sé dos. Unai Simón y Nico Williams. Claro, que son los que juegan en el Atleti. No, y luego también está Gaby. Ferran Torres. Busquets. Pero no está jugando Ferran Torres, está jugando. Ya lo sé. Está jugando Pedri. Pedri, está jugando Busquets. En el medio. Por supuesto, es el centro campo. Es el centro del campo de España, 100%. Que es el más mayor, de hecho. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Has visto que sé cosas, Miguel? Sé cosas. Mira, Busquets es el único que queda en el equipo de los que ganaron el Mundial en 2010. Sí. Por si alguien quería la tremenda. No pasa nada, lo ganamos. Oye, soy yo, escúchame, soy yo. ¿O hay como demasiado poco sitio para la gente en el estadio? Es que es pequeño. Tampoco son estadios súper grandes porque tampoco ha ido tanta gente, ¿sabes? ¿A quién le apetece ir a Qatar? Yo iría, en verdad. El 2030 no iba a ser en por España. Por un café y te metas en la cárcel por darte un beso sin querer con un amigo cuando estaba intentando abrazarlo. Sin querer. Pero abrazarlo tampoco puedes. O sea que... De primeras mal, ya empiezas mal. Ojo. Ojo, otro gol, ¿eh? Que empieza. Otro. Salvo lo me he puesto. Yo no escucho nada. Que no. Nunca le preguntes a una mujer su edad, a un hombre su salario, ni a Jero que estuvo editando a finales de noviembre. Bastante gracioso, porque está Jero editando un vídeo de... Bueno, un vídeo en el que intentamos ligar en Roblox un poquito... ¿Qué? Among Us. ¡Ay, ay! Pero que estas son las repeticiones. Sí, pero no lo había visto. ¡Vaya golazo! Ese ha sido justo en el 11-11. No sé por qué no tiene volumen esta parte de la... A lo mejor se la han quitado así por... A ver, porque ahora está sonando... I'm top of the world, I'm on top of the world. ¿Sabes? El mazo, ¿eh? Sí, eso estaba en el FIFA. Sí. ¿Cuál? En un FIFA. Tío, yo me acuerdo que antes hacían juegos de los mundiales, tío. Sí, no hay volumen. Ese canción no estaba en el juego del mundial de la Wii. Ese juego lo juego yo. Sí. Tío, te juro que el mundial de 2010 es cultura de España, tío. Entre que lo ganamos y estábamos todo el mundo obsesionado con el mundial, tío. Pero que ya. Escucha, el de 2030 no iba a ser en España.
No se sabe todavía. Mientras esté Ayuso de presidenta, no quiero que sea en España, tío. Porque se va a apuntar el tanto y va a decir: de nada por el mundial, ¿vale? ¿Has visto que grande tengo el culo? Es que paso. No quiero que, no quiero que tenga nada que ver con Ayuso ninguna victoria de España, tío. Pero vaya culo, ¿eh? Pero vaya culo. Joder. Estaba esperando que lo dijera, tío. A ver. Chicos, no busquéis culo de Ayuso en Google. No lo he visto nada, me invito mi culo. Chicos, no busquéis culo de Ayuso en Google. No lo hagáis. Nunca lo hagáis, nunca lo hagáis. Es un error. Culo de Ayuso. No sale la foto, tío. Me han jodido la tarde. Me han jodido la paja, tío. Bueno, yo me voy. ¿Qué he quedado? Aquí, okay, Rebelín. Nos vemos. No borrachen mucho, tapad, que diga, Rebalo, cuídate. Que no. Adiós. Ha pasado, Iker, no sale, de forma, tío, aleatoria, no, un juego de Roblox. No, escúchame. Es que luego tenemos que hablar de eso, Miguel. Luego te mando un audio explicativo. Ya sé lo que quería hacer, pero tú explícamelo. Luego te lo explico. Ah, hay cuatro, Miguel. Puede ser en candidatura conjunta Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay. Dios. Candidatura individual de Marruecos. Candidatura conjunta España, Portugal, Ucrania. ¿Qué? Cierto, ¿puedo hacer un ¿cómo se dice esto? Cuando una exclusiva. Pero soy candidatura. Ah, bueno, sí. Una exclusiva de noticias. ¿Candidatura? En plan, de noticias sobre mí. Por supuesto. Exclusiva. Tengo editor. ¿Y yo sé quién es? ¿No? No es otro. Ah, entonces no lo sé. Bueno, tengo que agradecer unas cositas. La Piñata Atómica, muchas gracias por los 4 meses, gracias por suscribirte. Hoy, crack, 11, gracias por el premio de los 2 meses. Hoy, crack, gracias a Artix de por los 50 mitazos. ¿Qué te pasa? Jinka, gracias por los 13 meses. Ya, tío, gracias, Jinka. Y Luis3423, gracias por los 10 bits. Muchas gracias. Gracias, qué pesado. Tío, si no seguís el rollo. ¿Pero qué pasa? ¿Alguna vez has sido un partido de fútbol, Zapatos? No. Tío, yo tengo muchas ganas de ver un partido gordo, un pepino. Pero define partido, en plan, un partido como estos. En el estadio. Sí, en un estadio. No, nunca. Yo tampoco. Mr. G, Chris, gracias por los 10 bits. Yo una vez, y fue, te lo juro, el mejor, uno de los mejores momentos de mi vida. Es que tiene que ser muy épico, ¿eh? No, el himno del Athletic, que es epiquísimo. Tú imagínate la peña que estuviera en el estadio viendo el 7-0 de España. ¿Cómo se lo tuvieron que pasar, tío? Boy, ya, es que a mí eso, cuando son vapuleadas, tío, tampoco te creas, ¿eh? Porque es como, venga, otro, va, Bueno, ya, también es verdad. Prefiero cuando está más reñido, tío. Mucho tensión. Más rollo ir a Zuma Eleven, ¿sabes? Miguel, si en 8 años es en España, vamos. Y si no es en España, también. Pero habrá que ir a uno fuera, ¿dónde ¿no? Es dentro de 4. Vale, vamos a una. El siguiente es en Canadá, Estados Unidos, México. Dios, ¿qué dices, chaval? Una cosa, ¿qué predicción pongo? Los resultados, ¿no? Te voy a poner un montón diferentes. Voy a poner. Hostia, te has cortado el pelo, no, Miguelillo. No, esa predicción no votéis. Que lo ha puesto un moderador que es. ¡Gilipollas! Porque nadie me espera. Vale. Escúchame. No estoy de broma. No se escucha un casco. ¿Qué haga yo? Lo que yo quiero hacer en mis propios directos. Hermano, me sale la vena y todo, ¿eh? Creo que no estoy tan enfadado en mi vida. Que le ha puesto un moderador que es. ¡Ya! ¡Oh, ya! Olvidado, tío. Pobrecito, el moderador que le haya puesto, tío. Chicos, ¿habéis visto el vídeo este de. ¿Habéis visto el famoso clip de los Vengadores cuando sale Hulk y dice: ese es mi secreto, Cap? Siempre estoy enfadado. Ese soy yo. Siempre estoy a un segundo de matarte. De meterte un puñal en el puto estómago. Siempre. Vivo con la ira de forma constante. Eso es lo que sintió Miguel cuando me comí su plato de espaguetis en Bilbao. No, lo que sentí directamente fue decepción. O sea, me tiré hasta las 3 de la mañana haciendo putos espaguetis, 3 ollas, porque hubiera para todo el mundo y el único que no comí fue con José. Con José, tío. Que José no tenía nada que ver. No puede ser. Allí comiéndose mis putos espaguetis. Me acuerdo. Escúchame, me acuerdo abrir la nevera y decir: ¡coño! ¡Espaguetis hechos! Pero ¿por qué tienes que restregármelo? O sea, yo me eché mi plato y guardé mi plato en la nevera. O sea, había 2 neveras. Pues yo guardé mi plato en la segunda nevera y dije, bueno, aquí estará para mañana. Y me encuentro para mañana y está el puto plato perfecto. O sea, con los trocitos por encima. Dije, no puede ser, ¿verdad, tío? No puede ser. No puede ser. Es el peor día de mi vida. Chima.
después estaba tumbado en la cama. Viene Miguel y dice: ¿quién se ha comido mis espaguetis? Ay, Dios mío. ¿Qué te ha pasado tu micro? Ya. Sher, tu micro culo, ¿no? Ah, espérate, que tengo silenciado. Un momento, que tengo que... Ahora, ya está. Pero si me escucha mal, bien. Te escucho como el culo. Yo le escucho como siempre. Está fuerte. Está. Sí, lo veo. O sea, está muy saturado. Escúchame. No puede ser que te tenga el 50%. Ahora se escucha. Ha vuelto el sonido al directo. Por la cara. Oye, qué temazo están poniendo, ¿eh? Voy a... Oye. A mí me gustaría salir así al campo, ¿eh? La Morata. Ya ves, ¿eh? Con el 7 de... ¡Sí! Con el 7 del putísimo amo. ¿Qué va? El número del motivado... Mira el Nico. Que lleva un Kiki. Sí. Quien vive en la piña, debajo Kiki, del mar. Nati. El descanso del partido está ganando España 1-0. Gracias. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que ahora tienen que meter otros 7! ¡Va a humillar! ¡Una puta paliza! ¡Que se sientan como cuando Hiroshima y Nagasaki! ¿Qué pasa? Sí, broma. Oye, ¿qué te ha sido? Bájate el volumen un poco. En plan, bájate la saturación, Ser. No sé hacerlo. Hola, chicos. Pues no hables. No, es que mi micro es un poquito tropical. ¿Este quién poniendo es? Un remix. Hostia, Carvajal. ¿Ha entrado? ¿Quién ha salido? No lo he visto. Carvajal. Yo tampoco. Mira, tapa, negro. Se está sacando una foto. Lleva jugando. Un selfie. ¿Ya está? ¿Se me escucha mejor? No, todavía campo. Peor. Mira, what is what? Va a dar comienzo la segunda parte y en con el drop, con el drop. Cambios. Hostia, qué épico, tú. Es Axel Blaze. Fuera coña, es Axel Blaze, chicos. Vemos ahí que entra un hombre de la selección. ¡Jándaro! ¡Cubo! ¡Han sacado a Cubo! ¡Qué mal! ¡No, tío! ¡Qué mal! Preparado en la ¿por qué eso es malo? Bueno, vamos a jugar a la sociedad. Claro, Cubo juega para la Real. Y lo han hecho ya dos futbolistas japoneses. Son Rei Doan y Kaoru Mitoma. ¿Ahora? ¿Mi qué? Habla. Hola. Ahora mucho mejor. Carvajal por Azpilicueta. Sí, cambia en el lateral derecho de España. ¿Por Azpilicueta, de hecho? Para Azpilicueta. No, el de abajo este mensaje se la chupa a los japoneses, Fierloga. No. Ese mensaje no lo quiero fijado. Carvajal en el puesto de Azpilicueta. Ha sido toda la segunda parte. Juega Japón. Miguel, pone el contador, corre. No se ve todavía. Igual, ponlo. Bueno, el cambio imagino que probablemente por algún problema o una molestia que haya tenido Azpilicueta. Han sacado Azpilicueta. Me ha sorprendido, pero no en ningún momento, sino que descanse. Que no parece que hay un tío que el partido, pero no me acuerdo del nombre. Hola, ¿cómo está saliendo tú, árbitro? Sí, todo tiene pinta de que puede ser un poquito más un problemita que pueda tener César. Pedro Sánchez. Que por otra cosa. Ese es español, ¿no? El de Melilla. Bueno, ya ha habido dos hombres. ¡No, por favor! ¡No! ¡Pararse ya, tío! Miguel, si el que más te ha hecho eres tú. He llamado a un japonés Torayaki. Ey, ¿vale? Sí, te digo. De ahí a decir que cada persona que sale al campo, que no es blanco, hasta Melilla, ¿no? Ah, eso es de Barcelona, ¿no? Eso es. Bueno, ¡y Yoshima! Un negro. Producido en la selección japonesa. 4-1-2-3. Unai Simón. Retirada de ataque, Kubo. Valde, Torres, Rodri, entrado de lateral. El lado derecho, el conjunto de Japón. Pedri, Busquets y Gavi, ya está solo un cambio. Ha jugado Yoshida. Yo no sé si es que los cambios que Morata, Olmo han y hecho es para volver a una defensa de cuatro siguen siendo tres centrales. No sé cuál siguen es el plan siendo de tres porque está Taniguchi, está Yoshida. Yo creo que Tornado el fuego, Pingüino Emperador 3 y Azura. En efecto, este es Yoshida que deja la pelota. Claro, es que tienen que hacer el arco del episodio de anime que van perdiendo en el último momento. Recuerda el poder de la amistad. Exacto. Y mete desde 30 metros por la cuadra. Por parte del equipo. Empiezan con la bola definida. Sí, sale Mitoma, que es un jugador mucho más ofensivo que Nagatomo. Yo creo que para darle más profundidad a Japón. Ha salido. Y en el banquillo de España, que tú, qué guapa está la camiseta de Japón, Sí, es la polla. Pero la que había diseñado. La de un anime. Claro, era eso, la había diseñado la gente de un anime o algo de eso. Sí, creo que es Blue Lock o algo así. En el banquillo ha entrado más tarde que el resto de sus compañeros. Sí, pero parece. O sea, por detrás me da la sensación de que parece que llevan un peto, ¿sabes? Si les veo por detrás. Para actuar por el lado izquierdo como extremo. Ha entrado en el puesto de Take Kubo. A mí me gusta bastante. Sigue siendo Maeda la referencia en ataque.
Venga, va. Vamos a ver qué es lo que intenta el seleccionador japonés con esas dos instituciones que ha realizado ahora. Este es Carvajal tratando de proteger ahí el balón. Ojo que presiona a Mitoma, presiona a Maeda, Unai Simón. Unai Simón siempre jugándosela hasta el último segundo, ¿eh? Sí, antes casi le metió un gol. Vamos a ver el disparo. ¿Ves? ¡El anime! ¡El anime! ¡Lo he dicho! ¡Me ha recordado el poder de la amistad! ¡Le ha metido un puto! ¡Ha metido un puto golazo! ¡Llenos de barro una vez más, Samantha! ¡Siempre mirando hacia adelante! ¡Qué puto golazo ha metido! ¡Cristiano Ronaldo, quién eres! El puto Axel Blaze, chaval. Tío, acaban de marcar y siguen animando. Exactamente igual, lo habéis visto, estaban así. No puede ser. Qué mal, tío, me lo he perdido, por favor. Además, este ha salido, el 8. Hola, Pablo. Este es el que ha salido junto con la música épica. Acaba de salir. Ha salido con la música épica, junto con el drop, como si fuera Gref. Y ha metido un golazo. No pasa nada. Pablo, se han bebido la poción de los dioses, tío. Oye, asistencia, asistencia de Unai Simón, ¿eh? Ah, no, no, ha sido de Valde que la ha perdido ahí un poco. Bueno, da igual. Buah, mira, ¿eh? Oh, ¿qué? Es que… ¡Qué hijo de puta! Con la ha, sido pierna izquierda. Sí. Ha sido un golazo. ¡Qué cabrón! Golpea con la pierna izquierda buscando este palo. Yo, ¡mierda! Esperado, ¿eh? Yo no me hubiese esperado que hubiese tirado. No pasa nada, yo he dicho 4-1. No sé si es que le sorprende un poco el tiro porque va un poco centrado el lanzamiento. Bueno, pues si queríamos emoción, por esto, pues acaba de empatar Japón. O sea, vaya waifu. Era una jugada rápida. Vaya waifu, ¿no? Te digo, con la salida de Unai Simón. ¿Cómo lo cerraron los japoneses? Ha dado el pase. Por bueno, ha sido Miku adecuado. Y ha sabido Japón presionar para poder recuperar la pelota. Este zurdazo que derecha, hace vale. Que vayamos empatado uno. ¿Cómo se llama? Es que hacen todo lo mismo, tío, qué puto miedo. Había entrado en el campo futbolista del Friburgo. En el Friburgo, ya me dirás tú dónde está Friburgo. El número 25, ¿eh? Japón es segunda de grupo. Sí, sí. Ahora Javi Martínez, España no le hace ningún favor a Alemania. Y él creo que no se ve. No, ya me lo recordarán luego. Si se ve, ¿qué coño ha pasado? Se está viendo bugueado, ¿no? Mucho tiempo todavía. Ahora ya se ve bien. Es que quiero ver cómo van. Ahí está, Luis Padrique. Lógicamente no me ha gustado nada esto porque ha sido una acción aislada. Te lo digo. Que Unai sí, podría haber hecho quiero que más, Alemania. A la hora de Alemania y jugada, España, yo creo que pasa. O sea, que ahora mismo estaríamos nosotros primeros, ellos segundo, Japón segundo, brazos cruzados mientras y Alemania terceros, con cuatro. Ojo que siguen al ataque los japoneses. Ojo, ojo, no, otro. ¡Uy! ¡Uy! Pero qué puto golazo han metido. ¡Socorro! ¡Que nos quedamos qué fuera! Esto sí que ha sido un golazo, chaval. No, fuera, escúchame, escúchame. Estamos viendo… ¡Espera, espera! ¡Par! ¡Par! Estamos viendo un capítulo de Inazuma Eleven. Creo que ha salido fuera. Espérate, callaos, par. De una manera muy placentera el primer tiempo. ¿Pero qué está haciendo esta segunda parte? La segunda parte se va a complicar. ¿Pero qué está haciendo eso? Llevamos 5 putos minutos, tío. Los 5 primeros minutos de la segunda parte… A ver… En toda la primera. Es que el mismo tío, que alguien detenga a ese hombre. No ha sido ese, no ha marcado ese, ¿eh? No, ya, pero fíjate, es el que ha creado la oportunidad. Y luego las cosas se complicaron en la segunda parte. Sí, sí, sí. ¡Ha salido! ¡Menos mal! ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Ha salido un pensamiento! Es clarísimo. ¡Menos mal! Que había tocado mi toma. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hostia, eh! ¡Hostia, eh! Dos contras bien hechas. Dos contras, una contra el primero. Dos oportunidades que han tenido. El momento en el que el balón ha salido por cinco la línea minutos, de fondo. Tiene que salir con ¿sabes por qué ha sido? ¿Por qué ha salido Carvajal? Porque Busquets en el dorsal no lleva Busquets. Por la culpa de Carvajal. No, pero fuera coña. Rezando, esperando Busquets, que el fuera coña. Ha sido. Porque se sigue chequeando el gol. Ha sido. Los dos han empezado por la banda derecha. Están mirando, pero si no. Si entienden ¿quién está en la banda derecha de España? Aunque a nosotros nos banda derecha, ha salido por completo. No, no, pero más atrás, de lateral la defensa. Primer gol pero de ¿cómo? Espérate, ¿cómo es Carvajal, justo que acaba de salir. Carvajal, sí, Carvajal. O no ha superado la línea de fondo. Me parto los cojones. Entran más dudas. Sí, les está hostia, puntos japoneses, cómo juegan. Me gusta mucho Japón, ¿eh? Te lo he dicho. Existe la misma tecnología que en el… Han cambiado a Libre Benji por el… ¿Qué? En el descanso. Voy. En el descanso, ¿sabes lo que ha pasado? Se acaba de meter España. ¿Qué? Que han tenido una charla motivacional. Decisión del VAR, momento de suspense. Han tenido una charla motivacional en el descanso y se han venido arriba, han dicho.
ahora en Doha, o ganamos en Doha, o nos vamos del Mundial. ¡Empapelamos! Hubiese sido un puto golazo, pero por favor, que haya sido fuera. No, no, que ha sido fuera. Si lo que pasa es que nosotros… No, no, lo están mirando todavía. No sé qué están haciendo en el VAR. Dudas, no sé qué están haciendo en el VAR, hermano. Si se ha visto el balón fuera. Creo que puede ser penalti. ¡Gol! ¡Hola! 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 ¿Qué es este robo? ¡Se ha visto a cámara lenta el balón fuera! Hay que remar, Iker, Javi. Gol de Tanaka. Sin ninguna duda. ¿Cómo se ha complicado todo en un minuto? ¿Cómo que gol? Y gol de Tanaka. Japón 2, España 1. Tal como suena. En un partido que España tenía ni totalmente... puta polla gol es eso. Menos mal. Oye, ha sido... ha sido porque... si empiezas a pasar la pelota antes de que salga, ya vale, aunque luego salga. Todo el tiempo que tenemos por delante para reaccionar. No, no, no. Si sale a tomar por culo, ¿sabes? Pero hermano, que ha salido. Estimada, estimada. Me recuerda bastante al del otro día que se enfrentó Japón-Alemania. Japón no había quedado problema. Oye, es verdad, ¿eh? A los alemanes le hicieron lo mismo, tío. Empezó ganando Alemania. No, pero porque a los alemanes se notaban que era fuera de juego. Que deben estar helados. Tal y como le está sucediendo. Pero ¿por qué le dan el balón si salió fuera, tío? No sé, esa más intenso, más agresivo en la presión. No entiendo lo que, no entiendo lo de la normativa de fuera. Nos ha creado mucho si el balón ha salido fuera, nos ha creado en la primera parte. Qué robada, tío. Y van a dar Asensio y Ferran, se preparan ya. En apenas ya empezó a calentar a dos delanteros. Han conseguido darle la vuelta al marcador y poner el partido en un momento tenso para España. Stream, chico. Serio, serio los aficionados españoles. Bueno, lo de 4-1. Confiemos porque hay mucho tiempo por delante. Es que si perdemos, no pasamos, ¿no? Se han cumplido, se van a cumplir 10 minutos. Creo que pasamos segundo tiempo. Hay mucho tiempo por delante. No, Teo, si empatamos, pasamos segundo, Teo. Si ganamos primero. Estamos con una pájara importante. Ahora te lo digo ahora. No, porque mira, Busquets Japón para Morata, hay que controlar ahí. Puntos. Morata que cae al suelo. Espera, te lo digo, Morata. Te lo digo. No, no, pasamos segundos porque tenemos más goles que Alemania. Morata se ha hecho daño. ¿Entiendes? Mira, a ver, te digo. Bueno, mira. Si Japón gana, Japón se quedaría con. Si Japón gana, pasan. Japón primero de grupo, nosotros segundos. Tomar el mando del partido, y Alemania no. Y Alemania no pasa. Ahora es falta. Hola, la pueden hacer un K.O. ¿Cómo se le ha ido el partido a España de las manos? Hay que reconducirlo esto, hay que tirar de calidad, hay que tirar de oficio. Es que el opening de Inazuma Eleven está chetado, tío. ¿Dónde está la cámara? Ilegal en torneo, creo. Tío, lo que pasa es que están todo el rato quitando el marcador y cuando quitan el marcador es que no se ve nada. Si vamos hacia el otro cuadro. No. Ahora mismo. No, Miguel, hay que empatar ahora sí o sí, ¿eh? ¿Seguro? Segunda, porque si gana Japón, Japón se quedará con 7 y Alemania va a ganar. Justamente tendrías los hechos que quedaríamos. Es verdad, ¿no? Porque Alemania ganó. Con Marruecos, ¿no? Con Alemania, ¿cuántos puntos tendría? Eso es. Ahora mismo España. Alemania. Es que, tío. Alemania ahora mismo, ¿cuántos tiene? 4. Japón lo haría con Croacia. 4. 4, pero si no ha ganado. Carlos, ¿por qué pone aquí 4? Porque van ganando ahora, Zapato. Es que te cuentan los puntos como está la cosa ahora. Delicada. Ah, pues entonces Japón ahora mismo tiene 4 puntos. No. Aquí falla algo. Espera, no, se ha actualizado, no se ha actualizado, no se ha actualizado. Ahora, Japón tiene 6 puntos. Sí. Porque si gana Costa Rica, España se queda fuera. Pero insisto, hay mucho tiempo por delante. Porque ganaron a los otros. Si se queda la cosa así, pasamos nosotros primero. Sí. Y Japón segundo, si Alemania no pasa. El primero y entra ya Ferran Torres. Pero en verdad, mejor así. Aunque prefiero un empate, la verdad. A ver cuándo está el marcador. 2-1. Se va Morata. Y entra Asensio. Y sale Williams. Sí, entra Asensio, vamos. Ha cambiado toda la delantera. Bueno, no toda, ¿no? Dani Olmo, Nico Williams. Ha sido una robada. Esa me sigue, claro, creo que en un mundial lo avisábamos durante la primera parte. Conviene no dormirse. España estaba hoy un poquito imprecisa atrás. Es que, tío, España está jugando mucho a quedarse balón atrás. No, el problema es que están cagando la atrás. Están perdiendo balones en su campo cuando les quedan a los japoneses 10 segundos para la portería. Por cierto, qué puto anime. Están viviendo en un anime. Literal, ¡otra vez! ¡Venga! ¡Por favor! ¡No hay gilipollas! ¿No veis que están? Es que no entiendo por qué juegan desde tan atrás, me ponen nervioso. Con Ferran que no llega, es Busquets. Busquets para Pau Torres. Es que en la primera parte no han hecho nada y en la segunda han metido 2 goles en 3 minutos. Escúchame, han hecho lo mismo en la primera que en la segunda. Esperad, lo que pasa es que le hemos dado más oportunidades en la segunda. Roba la pelota Ferran. Porque también han tenido una oportunidad en la primera, ¿te acuerdas? Que así cuelan. Ya 3 cambios, uno en el descanso. Pero son todas por cagadas, por fallos de pase, de defensa, de lo que sea. Estamos en televisión española. Es lo que tiene que estar impresionando tanto.
que estaba con 10 pulsaciones en la primera parte. ¿Por qué no se ve el marcador del partido en ningún sitio, tío? No han puesto marcador, se les ha olvidado. Yo, es que no me jodas, Miguel. Hay que meter Miguel General, por favor. Pues uno vale, pero. A ver. Y son dos mejor. Es increíble lo que cambia. Pero se está mandando. Dime que eso. Dime que eso es dentro. Un partido de una primera parte de la segunda, donde prácticamente Japón no había llegado al área de España en ningún momento, con ninguna ocasión de peligro. Es que no tiene sentido, tío. En cuestión de 10 minutos. Está en tendencias como todo, que gol. ¿No? Es muy parecido a lo que sucedió frente a Alemania. Es verdad. 14.000 tweets. Pero luego los alemanes se quedaron sin reacción. Tuvieron oportunidades, pero ya no consiguieron remontar. Y mira cómo lo está pagando el equipo alemán. Vamos a ver, que juega Pau. Ahora los japoneses sí que vuelven a su... Bueno, nunca han perdido el plan original, pero ahora lo tienen mucho más claro. No, pero han recuperado un poco la confianza, ¿no? Sí, ellos han salido en la segunda parte como esperábamos que iban a salir la primera, ¿no? A morder, a intentar meter un gol. Hay que mover rápido el balón. Y ahora la respuesta del tweet de Ibai, a ver si la gente explica por qué ha sido gol. Juega la pelota con velocidad. Y esto lo tiene que hacer España. Tiene que tener esa velocidad de balón que es capaz de imprimir. No, y donde no llegarían los rivales. Es que ha sido una robada increíble. Unai que combina con Pau Torres. Ellos siguen con sus 5 hombres atrás. Y luego ya los otros 4 que están muy cerquita. Solo se queda Maeda, pero ahora sí que presionan un poco más. Ahora sí que presionan un poco más. Vamos a ver ahí por el lado izquierdo jugando Balde. Bueno, quedemos fuera del Mundial por este robo. Mira cómo se ha complicado el partido. No, a ver, es que no entiendo. Te juro que no entiendo. Este es Rodri. Estoy leyendo Twitter, pero nadie pone nada importante. Nadie lo pone. Yo miro tu chat por si acaso alguien lo explica. Si alguien lo explica, que etiquete, que lo estoy viendo. He vuelto. Hazlo, que has perdido el gol. Ya no entra. Y otra cosa. Voy a quitar, pero Pablo, no ha sido gol. No ha sido gol. Mira, Pablo, mira general. Lo que no sé es, para la gente que está viendo el partido en la tele. Alemania, cuidado esto. ¿Está el marcador en la tele? Costa Rica. La tele, te digo. Tercero con los mismos puntos que el equipo español. Escucha, Pablo, mira general un momento, por favor, y dime si eso fuera o no. No, ¿verdad? Se les ha olvidado el puto marcador. 10 minutos. Miguel, en la tele tampoco. ¿Cuánto van? 2-1 perdiendo, pero no sé ni cuánto tiempo queda ni nada, porque el marcador se ha ido. Ese sí lo he visto, ese sí lo he visto. Miguel, en la tele tampoco. ¿Qué ha marcado? Sí lo he visto. Me he ido y han marcado 2 goles los japoneses. No, pero tío, mira general. Lo he visto, Zapato. No está tocando la raya, pero el balón está… ¡Está todo fuera! Ya. ¡Está todo fuera! ¡Otra contra! ¡A mí me da un infarto! Intenta recuperar España, al final lo consiguió. Pero, ha sido un gol, tío. Todos los mundiales. Escúchame, tenemos que ganar o empatar, ¿no? Sí, sí, ganar o empatar. Sí, no estamos jugando. Bueno, a ver, no, perdiendo pasamos también, pero pasamos segundo. Siempre y cuando Alemania gane. Bueno, da igual, siempre y cuando Costa Rica. Fíjate que no quería que perdiesen los japoneses para que pasásemos los dos. Pero es que ahora, después de esto, que le jodan a los japoneses. Pero no es culpa suya que estén 5 minutos mirando en el VAR. Si eso fuera, es fuera y digas, no es fuera. ¿Qué es esto? Escúchame. Es la polla, la mierda. Costa Rica va uno y Alemania también, De juego. ¿Han empatado? Casi 60. ¿Han empatado? Han empatado, creo. Minutos de la segunda. ¡Oh! ¡Costa Rica acaba de empatar! Con Japón por hostia, sí. ¡Costa Rica, puto! Es Dyson Maeda el que abandona. Eso no nos beneficia. ¡No! A ver, Costa Rica. Pero no ha terminado, no ha terminado, ¿eh? Pero eso realmente daría igual. Bueno, no, a ver, lo que pasa es que está más cerca. No, no da igual. No da igual. A un gol está eliminado. Si Costa Rica gana. No, Costa Rica tiene 3 puntos. Si Costa Rica gana, estamos. No, si se pone con 4, se pondría con los mismos que tenemos nosotros. Y por goles ganamos, pero. Y con los mismos. Y Alemania. Si Costa Rica gana, hemos perdido. Estaba pidiendo Busquets, pero está muy marcado Busquets ahora. Juega Rodri, abre Rodri hacia el lado si derecho. Si empatan Costa Rica y Alemania, ¿qué pasa? Intenta irse Ferran. Alemania y Costa Rica, la mierda. No, porque mira, Alemania ahora mismo solo tiene un punto, ¿verdad? Te digo, a ver, Zapato, di los que tiene, no los que podría. Te lo digo. A ver, Japón tiene seis puntos. Ojo a Valde, que ha acabado por perder el España tiene 4 puntos. Tío, estáis leyendo a ver, mira. Que no, vale, espérate. Estoy leyendo desde una aplicación. No, espérate, te digo los que tiene. Japón tiene 6. No puede ser. ¡Están pasando! Momentos delicados. Nada, esto se está metiendo algo. Claro, en la aplicación del Mundial me pone que Japón tiene 6, España tiene 4, Costa Rica tiene 4 y Alemania tiene 2. Claro, eso es como va ahora, ya lo sé. Cómo va la cosa.
Ahora, pues mira, te digo. Japón, sin contar este partido, Japón tiene 3. España tiene 4. A ver qué se le ocurre. Costa Rica tiene 3. Y Alemania tiene 1. Gaby, que juega en corto, lo hace para Pau. Y Pau al lado izquierdo. Pau con Balde. Me estás diciendo que si la cosa queda así, Pau para Rodri. Japón va a pasar con el mismo punto que Brasil. Y además ahora. Pero es que Japón le ganó a Alemania, tío. O sea, es que si tú piensas que si se queda así la cosa, Japón le habría ganado a Alemania y a España. Ya. Yeah. Es una cosa muy loca. Dejar a Japón y pierde contra Costa Rica. Además, están motivadísimos. Es que están todo el rato atacando ellos. Cuando roba un balón, no se ve con qué velocidad se va. Hermano, pues busca el puto partido vosotros. Ya, ya ha puesto contador, ya lo ha puesto. ¡Ole, contador! De Gref, estaba tardando. Macho, esta gente de Qatar ni pone un puto contador. Nos han tenido 20 minutos como si hubieran recuperado la energía que no tenían. Totalmente. Ahora Miguel se pone tenso, con el fútbol. Pero bueno, era lo que hablábamos al principio. De... No me entero si pasamos o no pasamos porque al final Japón tiene 74 puntos. Francia tiene 26. Como no está enterando. Tal y como está la cosa, escúchame. Tal y como está la cosa, ahora pasamos segundos. En el grupo en general. O sea que de momento Chile. Ahora mismo, sin contar los partidos que se están jugando, España tiene 4, Alemania tiene 1, Costa Rica tiene 3 y Japón tiene 3. Sin contar los partidos. Ahora mismo, si ganaran ellos, se pondrían con 6, se ponen primeros. Costa Rica se pondría con 4, que son los mismos que tenemos nosotros. Pero pasaremos nosotros por goles y Alemania se quedaría con 2 y no pasaría. Uy. Pero tenemos un problema, que si gana Costa Rica, si gana Costa Rica nosotros nos vamos a la mierda. Claro, pero claro, no, está claro, eso era lo peor que podía pasar, que ganara Costa Rica y ganara Japón, y pasaran ellos dos. La cosa es que yo daba por hecho que no iban a pasar las dos cosas a la vez, ¿sabes? Ya son las dos raras. ¿Qué le pasa? ¿Tú qué quieres? Déjalo que disfrute. La cosa es que, claro, ahora mismo Costa Rica le ha empatado a Alemania. Los alemanes no sirven para nada. La alegría de los seguidores japoneses. Van a perder. Con estos dos y como pierdan contra Costa Rica. Qué guapo los kimonos. Dándole la vuelta al marcador y al partido. Además, ahora es que se ven los japoneses mucho más cómodos. Hostia, vaya chute, ¿no? No habían intentado prácticamente nada. Pero sí es verdad que se veía a España fallón atrás. 1-1, tío. Pero yo no entiendo esto, tío. 1-1 Costa Rica, el estar empatado. Oye, no está siendo como un mundial muy raro. Sí, sí, o sea, sí, sí. Escúchame, mucho. Tiene 5% de posesión de balón Costa Rica. Sí, lo estoy viendo. 1-1. Terminando de decidir. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Artis, ¿qué haces por los 50 bits? Han cambiado a estos por los dos. Sí, yo di el primero, pero. Y Tinalola 157. Gracias por el Prime. Verás. Verás. Es muy difícil. Gracias, Tinalola, por el Prime. Ahí juega Camada. Camada hacia el lado derecho. Qué estrés, ¿eh? Los mundiales de fútbol, ¿verdad? Venimos a sufrir, tío. Será saque de banda para la selección japonesa. Uy, perdón. Nada, tranquilo, aquí. Sí. Vamos a ver los cambios que va a hacer Luis Enrique. Es que son todo mala suerte. Darle la vuelta a Alemania la nos empató. Los va a agotar, había hecho en el 80 y pico. 86. 86. Japón, escúchame, Japón nos eliminó en los Juegos Olímpicos. Y Japón. Que buscar algo diferente. Y Ansu Fati también. Porque el partido en los Juegos Olímpicos 2020 nos. Literal, han metido dos en dos seguidas. Y ahora están motivadísimos. Es que ahora España no está ni pasada hace otro cambio. Sí, sí, es que está sonando el opening de fondo ahora. Han puesto los AirPods con la canción de Shingeki. Sobre todo eso, Juan Carlos, porque ahora tienes que mirar de reojo a ver lo que pasa en el otro partido. Antes no. Cuando en la primera parte no te ha importado nada. Exactamente, y ahora tienes que estar mirando a ver qué es lo que pueda ocurrir. Vale, vale. Oye, ¿qué es esto, tío? Perdido España, mucha. Un robo, a mano armada. Muchísima contundencia atrás, el saque de puerta. Sí, estaba ahí reclamando Doan, pero protegió Balde, saque de puerta. Balón para la selección como, española. Hostia, los japoneses, y como abuchean, tú. Ya, nos están viniendo arriba, ¿eh? Adelanta la pelota Rodri, y Rodri con Carvajal. Carvajal para Gaby. Sigo sin entender si era fuera o no. Que no. Sí, que era fuera, tío. Era fuera. Pero escúchame, si es fuera, ¿por qué? Lo miran en el VAR con las cámaras lentas, todas las pantallas, y después de literal, bueno, como tener minutos diciendo, dicen, gol. ¿Qué sentido tiene eso? Tiene que ser alguna norma, rollo, de que si empiezas a centrar antes de que salgas y cuenta o algo de eso, ¿sabes? Yo creo que fue que antes de entrar a la portería le hicieron falta al pibe. Pero da igual, una falta no tiene nada que ver, siguiente, tío. La fanta, ¿sabes? Entonces habría sido penalti. O ley de la ventaja, pero igualmente ha sido fuera y habría sido córner o algo así, ¿sabes? Que no. Ojo, ojo. Pero hijo de puta, tío. Ha tocado Hito, luego tocó Valde. Hijo de puta. Joder, puta madre, tío. La tranquilidad todavía necesitamos. Es otro ese, ¿eh? No es el mismo. Sé que cuesta, pero no es el mismo. Todo, pero es cierto que ya va a pasar. ¡Va a sacar al Ansu Fati! Pues no me lo puedo ver. Esperar a ver lo que
Se va Gaby para que entre. Y se va Gaby. No, callaos, calma. Dejad a Luis Padrique cocinar. Él sabrá lo que está haciendo. Él sabrá lo que está haciendo. Y entra Jordi. Do you smell what Luis Padrique is cooking? También Valde. ¿Y Valde? Mierda. No sé qué está haciendo Luis Enrique. Parece que Dani Olmo se va a poner en el medio, ¿no? Escúchame, es como cuando no te está yendo bien la partida de Overwatch y empiezas a cambiar el personaje todo el rato. Hasta que funcione. Pero hermano, ha sacado a Valde, que está jugando de puta madre. Zapatos ha ido. Japón también. Bueno, el que… Se lo habrá caído. Ahí se ha ido Valde, entra Ansu Fati. Ansu Fati. Y está guapa la camiseta de España también, ¿eh? La azul me gusta. Gaby, aunque, bueno, los cambios son al revés, en realidad. Tal como se Camada, eso no es de un… Campo, fuera coñas. Y se marcha Camada. Obviamente no tiene prisa, porque ahora mismo Japón se ha encontrado con el guión perfecto. Pero ahora van a ir a perder el máximo tiempo posible. Nos van a hacer la guarda, la clásica del uy, que me tengo que atar la bota. Voy a sacar con calma. El balón no me gusta, cámbiamelo. Un cambio. ¡Ay, mi tobillo! Esa es la que van a hacer ahora. ¡Ay, mi tobillo! Para perder el máximo tiempo posible. La clásica, ¡ay, mi tobillo! El entrenador japonés. No quiero decir nada porque es gafarlo. Pero mientras Costa Rica no meta otro, vamos bien. Con lo que habíamos vivido en la primera parte. Tengo yo Costa Rica abierto, ¿eh? Yo también. O sea, un despiste en no el partido, sino el. Con la otra pantalla. Lo del bisoccer. Yo tengo lo del bisoccer. Pero España sigue teniendo tiempo. Se sigue pudiendo. Podemos seguir confiando, por supuesto, en esta selección. Vaya, hay falta. ¡Eh! Hay falta y debería ser tarjeta. ¡Ah, ha salido Ferran! No, espérate, o sea, ha salido Ferran en Ansu Fati. Porque se iba Ferran. Jordi Alba. Gol de Costa Rica, Miguel. Caras muy, muy serias ahora en el banquillo de España. Sí. Bueno, caras serias. No. Gol de Costa Rica, Miguel. Apertura a la izquierda. Cállate. Ahora mismo. Gol de Costa Rica, Miguel. No, te lo juro por… Mentira. Es mentira. No. Gol de Costa Rica, te lo estoy diciendo. ¡Gol de Costa Rica! Ansu que trata de controlar. No puede ser. No puede ser. Voy a llorar. No puede ser. Apertura para Ferran, pero… ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, ¿en serio me estás diciendo que en un grupo que están Alemania, España, Japón y Costa Rica, van a pasar Japón y Costa Rica, tío? Lo ha hecho muy bien. Es Mitoma. El balón para Asano, el remate de Asano no es bueno. ¿Qué es ahí esto? Vemos cómo Mitoma se va. ¿Qué es Carvajal esto, no puede llegar y eso que en principio tenía ventaja. Pase entrega buenísimo. Este balón a Asano, pero Asano no remata bien. Esto, ahora corre Ferran. No va a llegar Ferran. Y es pelota en saque de puerta para… Joder. Y ojo que ha marcado Costa Rica. Sí. Ha marcado Costa Rica. Ahora mismo está España fuera del Mundial. Costa Rica. España fuera del Me he quedado mundial, totalmente sin palabras. Porque Costa no, yo también, está ¿eh? Ganando Alemania. Me he quedado totalmente sin palabras. Es tendencia. Tendencia. Guerra Japón. Ahora mismo no vale ni el empate. Ojo que ahora no vale ni el empate. O sea, ahora tenemos que ganar. España en situación delicada. Sí. Bueno, todavía puedo confiar en Alemania. Alemania no sirve para nada. Pero ¿cómo coño le metemos 7 a Costa Rica? Alemania nos empata y Costa Rica va a ganar a Alemania. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Además, escúchame, la posesión ha pasado del 5%. Escúchame, Alemania va a perder. No, a mí me sale en Google 38% de posesión Alemania. Está teniendo más posesión que Alemania ahora. Todavía espérate que les meten otro Alemania y les meten un trozo de Costa Rica. Calma. Vamos a calmarlos, por favor. No se ve. Ahora, gracias. O sea, no me puedo creer. 29% Costa Rica para mí, ¿eh? No puedo creer lo que está pasando ahora mismo. Han recuperado energía los japoneses. Estamos en el minuto. Es que te lo juro, Miguel. Ha sido abrir el en una aplicación que te pone en directo más o menos los eventos que van saliendo y de repente veo que se pone toda la pantalla con Costa Rica. Yo no puedo ser. Otra vez Dani Olmo. Me voy a meter en Twitter porque tiene que ser ahora mismo la guerra. Twitter, espérate. Ataca España por el lado izquierdo. Gol de Alemania. Sí, vale. Callaos. Carvajal. Vamos a meter uno. ¡Ánimo! No veo. Escucha, queda tiempo. España tendría 4. ¡Uf! Japón
y tendría 5 el equipo español. Y el líder del grupo sería Costa Rica. Bueno, esto es una cosa tremenda. Todo lo que está pasando ¿fuera? En el día de hoy. Fuera, fuera. Mira Luis Padrique. ¿Te das cuenta que es lo que ha dicho? Ahora mismo líder de grupo Costa Rica. ¡A los que les metimos 7! ¡Ahora mismo están líderes de grupo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pesadilla. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este mundial? Hay que buscarle un final feliz. Que sea despertarse como los no, no, no ha sido gol, ¿eh? No ha sido gol todavía, ¿eh? De Alemania. Que la realidad sea que España está en octavos. No, no, a mí sale sí, de que sí, que sí, que sí, que no, que no, que no. Hazme caso. 2-2. Zapatos igual de Alemania. Está bien colocado Rodri. Oh. Rodri abre para Carvajal. El balón de Carvajal. Digo que es verdad. Sí, sí, sí. Poco a poco. Fíjate, fíjate. Pero, ¿qué le pasa, tío? ¿Este es el mundial más loco? Sí, 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 sí. Esta fase de grupos no tiene sentido. ¡Uy, Ferran, qué buena! ¡Uy, Ferran, qué buena! ¡Que tire alguien! Pero. Penalti una polla. Va a pitar el árbitro penalti, mis cojones. ¿Qué va? A no ser que se ha descalado, no pita penalti en la vida. ¡Asensio! Mantener, mantener malo, mantener malo. Buscad otra, buscad otra. Buscad otra. Oye, así no se puede, ¿eh? Así no se puede. Zapatos, zapatos. En el título del directo que has puesto. No lo sí. Sé, algo de sí, seguimos fuera o tenemos que marcar. No, no, ya está. Ya está. Sí, sí, sí. Vale. Si sí, Alemania empata, pero no te puedes ir a Alemania, hermano. Hay que meter uno. Ha marcado Alemania. Ha marcado Alemania. Ay, mi madre, el bicho. 2-2. ¡Ay, me va a dar algo! España vuelve a la segunda plaza. No lo queríamos perder. Nos queríamos perder aquella tarde de Doha de un 1 de diciembre. Ha marcado Alemania el empate a 2. España entra a la segunda plaza. El balón. Uy, qué centro. Ferran. Hay que rematar una. Es eso, hay que tirar. Si no tiras, no marcas. Todavía. Estamos en el 70. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ha empatado Alemania, Costa Rica 2, Alemania 2. Alemania necesita ganar. Ellos están igual que nosotros. Si ganan, pasan. Ahí tenemos a Dani Olmo. Pero necesitan ganar. Ferran. Vamos a ver qué puede hacer Ferran. Si se puede marchar el centro de Ferran. No va a llegar. Ay, no hay nadie. No hay nadie. Han sacado a Morata, creo, ¿verdad? Ya lo he rematado el juego. Está Ferran. Japón líder ahora mismo con 6 puntos. España tiene 4. Costa Rica tiene 4. Ha habido un momento que España ha estado fuera. A merced calla, ahora de calla, a Costa Rica. Calla, por calla, calla. No lo gaféis. El comentarista lo va a gafar. Tiene que atacar Ferran a mi toma. Oye, ¿vosotros escucháis el partido? Sí, 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 sí. Está loco, está loco. Lo tenemos que matar. ¿Qué es esa estrategia de meter un balonazo arriba en su Fati y rezar que decida meter el gol del milenio? Al balón antes, esas cosas hacen en el minuto 97 con la prórroga. O sea, no ahora. Pelota que puede ser buena. Ay. Rapidísimo. Tú. A ver, escúchame. ¿El árbitro qué pasa, tío? No, lo que pasa es que Japón está jugando increíble. Eso es lo que pasa. La calma, están jugando increíble. Están defendiendo como animales. Pasa el Jordi Alba. Mover al equipo japonés y poder encontrar algún hueco para entrar y poder meter algún gol. Por lo menos que sí, mira, esa señora está más tensa que sí, 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 peínate. Qué ansiedad. ¡Mira Iniesta! ¡Iniesta! ¡Ole! Te digo, escucha, te digo lo que tiene Iniesta en el móvil. Es que lo puedo predecir. Sí, Costa Rica, Alemania. Costa Rica, Alemania. Tranquilo. Iniesta en el palco, comentarista de Televisión Española. Japón líder, 6 puntos. España tiene 4. Costa Rica tiene 4, pero España segunda por mejor diferencia de goles. Cuando hace el Iniesta, ¿te das cuenta que ha aplaudido todo el mundo? Aquí España pierde los 1. Porque le quieren en los dos sitios. Japón empatan a 2. No, ¡oh, Ferran! No, ¡oh, madre mía, Ferran! ¿Cómo está jugando? Pero Iniesta no está jugando en China. En Japón, en Japón. Ah, es en Japón, pensaba que era China, no sé. No y hace tela. Por supuesto, tarjeta amarilla Costa Rica. La clasificación, sino que la pela. La primera plaza. Hay que meter un gol. Aquí le llaman a ir todos a muerte. Es que te das cuenta lo épico que es que lleguen los cuatro equipos sin saber qué le va a pasar hasta el último partido. Y encima tú dices, bueno, pero son Alemania, Costa Rica, como que hay diferencia de nivel. Mi polla. Está Costa Rica empatado en Alemania y le estaban ganando y Japón le está ganando a España. Ojo, ojo, estamos viendo el original tiki-taka, ¿eh? Original tiki-taka. De tacón, Ferran, el comeback. El comeback. Están cerrando filas ahí los japoneses. Hay que intentarlo por otro lado. Vamos a ver lo que puede con hacer. Con paciencia y saliva, el elefante se la metió la hormiga. Abre Pau, quedan 15 minutos. Hay tiempo de sobra para colar uno. La cosa es que hay que aprovechar la oportunidad que surja. Rodri a la derecha para Ferran. Está Ferran. Está Ferran por medio. Dani Olmo intentando el regate. Mol. Ay, cómo pierdas eso. Dani Olmo para Asensio. ¡Al Sufati, coño! Es que están perfectamente cerrados. El envío de Asensio para Ansu. ¿Vale? Vale, vale. No, no, no. Es buena, es buena. No, no. Mejor que tirar de ahí. Es Jordi Alba que tiene la pelota. Recibe Pedri.
Va a intentar centrar Pedri. Pero ¿qué están haciendo? ¡No! A la patata caliente, tío. ¿Dónde vas? No, eso también porque se lleva a los que se le cierran encima. Se la van a llevar. Saca la pelota de encima rápido. Abre una línea, ¿sabes? Pero Pedri a la izquierda. Pero no se mueve los japoneses. Jordi Alba. Madre mía, qué puto anime estamos viendo, tío. No, escúchame, me cago en la puta. Porque eso no funciona, que están muy atentos. Insiste Ansu con el buen control de Ansu. Que los balones en profundidad no funcionan. Jordi con. Jugando ahí con Asensio, de nuevo Jordi Alba, el centro. Pero, joder. Va a haber que tirar de fuera el área, yo creo. Pelota al conjunto japonés. Están súper bien cerrados. Ni en profundidad, ni los centros. Nada. No es por ir de cuñado. Pero el equipo que está ahora en el campo no lo veo. Por bandas. Porque es que por el medio es imposible. No te acabo. Ahí están por totalmente cerrados los japoneses. Qué estrés. Madre mía, lo que estamos viviendo en la tarde de hoy. Los momentos tan intensos. Lara, gritos ahora de España, España. ¿Ves? Es que nada. Este gol llega a Toma. Ha sido fuera. No. Ha sido fuera suya, pero llega a Toma. Que España estaba fuera. De momento ha habido unos minutos que España estaba Muchas fuera. Muchas gracias, Raulator, por los 21 besazos. Gracias, Raulator, 1-1-1 por el pedazo de Pride. Cantar, vuelve a animar. Miguel, no te comas las uñas. En estos últimos minutos en los que vale. Está sufriendo tanto la selección española. Es Rodri. Hay que hacer una jugada. Minuto 78. Vamos a vivir con máxima emoción todo esto hasta el final. Yo voy a ver el gol un segundo tarde. No, tranquilo. Ya no te lo. Insisto, que yo sé que tú tienes un corazón enorme. Pero ya no te digo nada. Pero esto es tremendo, ¿eh? Sí, bueno, es lo bonito que tiene el fútbol, ¿no? Que mueve tantas pasiones y tantas emociones. Aquí lo estamos comprobando. A ver, Ansu. Ansu y Tomeyasu. Ansu y Tomeyasu. ¡Ay, buscando el caño! ¡Árbitro! Ni árbitro ni polla, árbitro nada, lo ha hecho perfecto. Se llega a llevarle el balón ahí y le hace una estatua a ese. Porque es el que ha metido el primero, además. Busquets con Pedri. El número 8 de Japón, no sé quién es, pero está loco. Jordi Alba para Pedri. No le importa nada a los japoneses que España vuelva a llevar. ¡Roleando! Vaya break. ¿Qué hace, loco? ¿Te lo paro con la cara? Sí, pero del centro del campo ha tirado. Marque va parando. A Ferran. Pero con más ventaja. Ferran y Mitoma. Joder, puto, hijos de puta, déjales pasar, tío, un poquito, aunque sea. Chicos, pequeño dato curioso. Ferran está saliendo con la hija de Luis Enrique. Sí. Ahora era Ferran, pensaba que era Busquets, no sé por qué. ¿Pero qué dices? Busquets es centrocampista y además Busquets lo que es. Marcar goles no se le da de loco, pero no lo necesita porque no es su papel. Nah, ya metiendo balonazo arriba a perder el tiempo. Por el medio es prácticamente imposible. Joder, macho, no me lo puedo creer. Dicho esto, ahora. Es que están utilizando la muralla todo el rato, tío. Está en el muro. El muro 2.0 todo el rato. Pero sigo el muro permanente. Yo sigo. No, están haciendo la muralla infinita, que era impenetrable, chaval. ¡La muralla infinita! ¡Hostia, Cejo! ¡Hola, Cejo! ¡Cejo, muchas gracias por la suerte! ¡Trae suerte, por favor, Cejo! ¡Cejo, ha dicho, suerte! Ha dicho Miguelillo Mufa. ¡80 minutos de juego! ¿Qué dices? No, ni Mufa ni nada, tío. ¡Ni Mufa ni nada, por favor! ¡Gracias, Cejo, por suscribirte! Estoy sufriendo un poquito. Mira, si Japón ha marcado dos. Si Japón ha marcado dos. ¡Mételo ahí, chute mortal! Ha sido suya, ha sido suya, ha sido suya. ¡Hago twerk! ¡Hago twerk! Si Japón ha marcado dos en tres minutos, España puede. Pero es que dice uno que si gana España, dona 5.000 bits. Pero es que ganarían 10 minutos. Recorremos la situación del grupo. Japón líder con 6 puntos. Además, encima si fuera, encima si fuera Croacia. España es segunda. Mira, van a poner el Marruecos. Venga, es que no me jodas. Eso es más fuera que polla. En este grupo han estado todos. Será felísima. Muy fuera, tío. Mira, se está entera fuera. Exacto. Bueno, a ver si tenemos tiempo para poder hablar mucho de este partido, pero eso será después. Sí, tiempo vas a tener. Sea mucho tiempo para hablar de este partido hasta que llegue el de octavos sobre lo que ha sucedido en esta segunda ya parte. Lo ha gafado. ¡Ya lo ha gafado el Bocachanqui! Ya, bueno, pues ya nos veremos en el partido de octavos, ya lo ha gafado. Pero bueno, esto no ha acabado. Joder, puta. Esto no ha terminado aún, estamos en el 81. Falta a Mitoma. Venga, chúpame la polla. Ve. Ha interpretado el árbitro que ha habido falta a Mitoma. Se estaba partiendo los huevos, ¿lo has visto? Escúchame. La falta, se estaba partiendo la polla. Sí.
Escúchame, dale una toma en la calva, tío. Mi toma ya no tenía ninguna posibilidad. Mano, le ha tocado un poquito el hombro, se tira de piscina y le pide a ganar. ¡Árbitro! ¡Mamón! ¡Qué puto vendido! ¡Qué puto vendido es, tío! ¿Qué coño es, tío? Le ha tocado así, le ha hecho… ¡Ah! Se ha tirado de pecho al suelo, tío. Hermano, por favor. Mira cómo mira el Sutrique. Mira el tigre. Le toca el brazo, tío. Le ha rozado. Es fuera de juego, ¿no? No. Además, tirando solo. Esto ya. Un japonés tirando solo a puerta. Hostia, me acaba de mandar Kirlo. Aquí es tendencia en España. Axel Blaze. Se han comido. Se han comido esa falta. O sea, iban cuatro japoneses delante de la línea de defensa, ¿no? Se la han merendado. Ahora sí, ¿no? Claro, veis la cara de Luis Enrique enfadado y ya se pita la falta. Pero que eso no funciona. Que eso no funciona. No entiendo cómo han jugado tan bien un poco, en la primera parte. Han pasado por encima. Vale, Ferran al centro. Mejor. Eso, que Ferran está jugando mucho mejor. Ansu Fati a una banda. Me gusta. Ferran está jugando de 9 ahora. Me gusta. Me gusta. 83 de partido, no sé si me dará tiempo ya, pero me gusta. Y Asensio una banda también. Vale. Tengo el culo apretado, tío. Va a jugar Carvajal. Abre Carvajal al lado izquierdo. Sigue el empate a 2 entre Costa Rica y Alemania. Sigue el 2-1 de Japón frente a España. Jordi Alba. Tiene que salir una. Le rebotan el tobillo de atrás. De forma milagrosa. Recupera una contra. Le rebota de nuevo. Le rebota al otro. Se cae el árbitro. ¿Qué está pasando? Se cae el árbitro. Bueno, una contra que te hace. Ah, se tropiezan 7 y está Unai Simón ya de repente tirándose. ¿Sabes? Es que no tiene sentido. Y pitando a los japoneses. Pitadme la punta a la polla, tío. Pitadme el rollo de primavera, cabrones. Oye, los putos palillos. Gol de Alemania. ¡Gol de Alemania! Sí, 3-2. Uy. No, pero eso nos viene bien. Sí. Nos viene perfecto, nos viene perfecto. Ahí está Carvajal dejando la pelota atrás. Para Pau. Vale, o sea, perfecto. Ese viene perfecto. Claro, porque nuestro único peligro es que Costa Rica gane. Sí, que Costa Rica meta 2. Y van perdiendo. Vale. Asensio, que es un hombre muy peligroso, no son lanzamientos. La controlamos. Mucha gente de Japón delante. Lo que más se está preocupando es que Japón no pasaría algo si nos mete uno Japón ahora. No, ya da igual, vamos perdiendo. No, vale, no, eso ya vale. Ahora mismo estamos sacando 0 puntos de este. ¡Oh! ¡Ah, eso! ¡Oh! ¡Hijo de puta, tío! Es que no nos estamos ni acercando. Los tres centrales. Llevamos 20 minutos jugando a 20 metros de su portería, tío. Sí. Estoy todo tieso, tío. A ver. Abrirse un poco. ¡Qué respiro más grande! Un golito. Ha marcado Alemania. Bueno, ahora mismo estamos dentro. ¡Qué respiro más grande! Sí, pero un golito ya. Vamos, Olmo. ¡Magia! ¡Haz magia! ¡Acabamos de puta madre! Jugaros un poquito, tío. Un tiro a puerta, guacho. ¿Por qué se quita Carvajal de España con 4 y Alemania con 4? Pero con peor diferencia de goles. A ver. Japón pasaría como líder, España como segunda, a pesar de esta derrota. Acaba de marcar Alemania ante Costa Rica. Los alemanes son terceros, igualados a puntos con España, pero con peor diferencia de goles. Ahí lo tienen. Japón, España, Alemania, Costa Rica, la situación del grupo. No, es que si se queda la cosa así, nos va a salvar que metimos el puto 7-0. Sí. Eso no pasa mal. 7-0 contra Costa Rica, tío. Que sepáis que estamos dependiendo de Alemania. Respiramos. Y si había que tener un mal día. Han marcado otros alemanes. ¿Sí? No. 2-3. Que es 2-3. Mira, espera. Ahora mismo empatados a puntos con Alemania, 4 puntos nosotros, 4 puntos ellos, pero nosotros llevamos 6 goles de ventaja. España fuera del Mundial, Iker Casillas, Javi Martínez comentando el partido aquí en Televisión Española. Seguiremos ahora unos minutos más. Sí. Dale, mamá, estamos bien. Por supuesto, para comentar todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Ahora lo que pasa es que está haciendo mucho y esto no ha acabado. Y este hombre va a salir. Se va a tropezar por el camino saliendo. Vemos cómo se marcha. Se va a sacar un selfie. Le va a mandar un beso a su madre. Saliendo. Que Juan Stuttgart. Ahora mismo estarían dentro de Japón y España. Acaba de entrar mi padre a la habitación riéndose porque nos va ganando Japón. ¡Qué hijo de puta! Del Mundial. Sería.
Yo lo sabía, he puesto un tuit hoy, hecho, espérate bueno, que nos faltan los más difíciles del grupo. Mira, lo único que nos van a ganar, como nos ganen, los únicos que nos van a ganar. Esperando la pelota a Carvajal por el lado derecho. Cágate encima. Juega Pau Torres a la izquierda con Pedri. Tío, no podemos irnos con una derrota, Pedri, tío, otro de empate aunque sea. La pelota a España, sí, pero no ha conseguido todavía ni una sola oportunidad clara de peligro. Abre Busquets, Busquets para Asensio. Minuto 87 de juego. No hay que perder ni un balón. No hay que perder ni un balón. No hay que perder el balón, lo pierde. ¡Corre! 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 ¡Corre más rápido! Y se tira el hijo de puta. Y se tira el mamón para que le salga la delante otra vez, el hijo de puta. Dos o tres carreras que se ha dado antes con Carvajal. ¿Cómo corre tanto un chino? Es verdad que ahora mismo. ¡Hala! No, 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 los japoneses son muy rápidos, ¿eh? ¿No está jugando el calvo? Y van a esperar. El árbitro está jugando en Japón. En Japón está jugando. Está jugando Japón con 12. Gol de Alemania. Anda, que no se va. Vaya, el árbitro. Que no te engañe. ¡Chilena, Ferran! ¡Mano! 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 ¡Árbitro! Empata los alemanes. El árbitro que está en la puta plantilla de los japoneses, no me jodas. Oye, espérate, ha sido malo, me lo he inventado. No, no, ha levantado y le ha dado con el brazo. ¿Has puesto la mano así y le ha dado? Sí, no sé, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. España jugaría frente a Croacia, ahora mismo contra… Japón está jugando con la clásica de un 11-0-0. Marruecos en octavos y se mantiene esta situación. Todo defensas. Estamos en el 89. Que no haya en España un delantero… Gol de Alemania, 4-2. Ya está, ya está. Cuidado. Dos minutos. Gol de Alemania, a ver, antes. Perfecto. Japón ha marcado dos en tres minutos. Esto es lo del anime. Pero ¿qué es eso? ¡Chuta! Con la derecha de Jordi Alba, la pelota que sale rebotada. Se va a cumplir enseguida. El minuto 90 de juego. Bueno, pero Japón tiene el poder del guión. Lo han anulado, creo. Vaya a meter alguna más. Sí, bueno, pierde tiempo. Queda ahí. Cambios que ha habido en el gol. A mí me ha parecido que la pelota salía. Atención, Asensio, Asensio en el disparo, el tiro de Asensio. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 es Pedri. Juega Pedri, lo hace para Rodri. Función, tío. Hay que probar al portero. Es Rodri, Rodri con Dani. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No! ¡No me hagas esa mierda! ¡No me hagas esa mierda! ¡Era un puto golazo! Ha parado Gonda y se va. ¡Qué bonito era eso! Lo ha tirado muy bajo, tío. Porque ha llegado una de vaselina, tío. Ha llegado cayéndose. España 1. Hostia, Vaya, vaya. Con este marcador, España es segunda de grupo. Bueno, segunda de grupo. Está de loco. No me voy a meter loco, con un alemán en mi vida. Saque de banda para el equipo japonés. Qué oportunidad, Javi. Sí, Japón ha tenido la H palabra. Una de las pocas ocasiones en las que. Con los Super Bratens. España ha podido combinar. Es que mira eso, tío. ¡Uy! ¡Le ha llegado un segundo antes! ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! No, es que estamos viendo un anime. ¡Cuidado! Unai, no te la líes. Unai, no la líes. Unai. Pero con suya, suya. Respeto. Yo creo que España se ha sorprendido, ¿no? Se ha visto sorprendida por cómo ha salido Japón. ¿Cómo? Me acabo de rayar. ¡7 minutos de pro! ¡Vamos! ¡Nos da tiempo! ¡Nos da tiempo! ¡7 minutos! ¡Nos da tiempo, chavales! ¡Un gol! ¡Empatamos! ¡Y pasamos primero! ¡Y pa, en the ass! Faz lo que acabas de decir. Nada, que me había rayado. Pensaba que había marcado Costa Rica. Ah, vale. Si mete Costa Rica ahora mismo, me hago la circuncisión en directo. ¿Cómo la circuncisión con los dientes? Creo que ha terminado el de Costa Rica. Creo que le han puesto un minuto. Le han puesto dos minutos. Y España con si no terminó tampoco. Siete minutos. Me da tiempo a ver dos minutos. A nosotros nos da tiempo, a meter gol. Sí, sí, sí. Grandes problemas a la defensa japonesa, salvo en esa acción anterior. Ha marcado Alemania penalti. Otro. Nada que ver. Ya ha metido Alemania otro. Nada, ya a tomar por culo Costa Rica. Ya ha metido Alemania otro. Ya está. Vamos. Vamos. Vale, 2-4. Ya pasamos seguro. Ya está. ¿Pero a dónde vas? Pedazo de motivado. Pasándola de tacón y no hay nadie. ¿Qué ha sido eso? Se ha motivado. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? No terminó bachillerato, hijo de puta. No, a pedir un respeto, pero se ha motivado. Se ha motivado. Respecto a Alemania. Se ha motivado. De los alemanes y los costarricenses. Ha hecho. Ahí va, toma. Y no había nadie. Tiempo añadido. ¿Qué te tapas? Emite un soplamo.
mocos. Nada, ellos, tú piensas. Escúchame, Paldo, tú piensas que ellos llevan 20 minutos rezando que no les colemos. Y encerrados atrás. Que si Alemania marca uno más, nos vamos. Resultado mucho más justo. No tiene los mismos puntos Alemania que nosotros. No es por gol, es por diferencia de gol. 8 minutos al partido. ¡Wow! ¡Qué buena! Me ha encantado esa jugada. Pero. Mi jugada favorita del mundial. Vaya segunda parte que estamos viviendo, plena de emociones. Tío, me recuerda a mi entrenador de taekwondo, tío. Emoción en el fútbol por encima del juego, pues aquí ha habido por arrobas. Mira, ay, Dios mío, Ragnar. Alemania ha decidido. Un partido muy defensivo. Activar de modo sexo y han ganado, menos mal. Pero por favor, ha activado el ultra instinto. Esa tampoco ha salido, ¿no? Que siga jugando. Total, como lo fuera, da igual. Que siga jugando, total, sin fueras. Como mi campo, como mi barrio. No hay fueras. Hermano, ¿qué es esto? Ha jugarito con mi toma, pero se le fue el balón a mi toma. Japón bastante tiene ahora con aguantar este 2-1. Si pilla una contra, mientras tanto vemos allá Busquets. Busquets con Carvajal. Pienso que este partido ha sido un robo. Opciones de cómo atacar la defensa japonesa. Deberíamos ir 1-1. El remate a gol de Morata. Porque uno sí que ha sido golazo, pero es que el otro ha sido… Dios. Todavía hay que tú piensas que ellos han tenido dos y han colado. Nosotros hemos tenido tres o cuatro desde el gol y no hemos colado ninguno. Es que hay que colar goles. El puto furbo. Hay que aprovechar las oportunidades. Y si haces ¡ay, casi! Bueno, pues casi a tu puta casa. Hay que colarnos. ¿Qué más da? Ya pasa. Pero pásale para adentro, tío. Pau en el disparo, la no, que está ahí, ¿no? Ahí se ha puesto a bailar. Se ha puesto a bailar capoeira. Nada, perder el puto tiempo ya. Queda tumbado. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pitas? Aunque nos toque, como nos toque con el primero del grupo. Está helando, pobrecita. No, está histérica. Sí. Es el primero del grupo del que nos tocaría. Ahora el encuentro parado. Si por lo que sea, ahora mismo le metemos dos a Japón. Que ya y ganamos, parece que se recupera. No se va. En plan, Japón y. Japón y España ya pasan sí o sí. Pasan Japón y España. Claro, pero podemos pasar o primeros o segundos. Y nos tocaría con Marruecos, creo. No, contra. Si pasamos primeros, nos toca Marruecos. Si pasamos segundos, nos toca Croacia. Creo que eso. Nos va a tocar Marruecos, sí, nos va a tocar Marruecos. No, va a tocar. ¿Quién ha pasado primero, Marruecos o Croacia? Croacia, creo. Por eso nos va a tocar Croacia, que es mucho más difícil como equipo que Marruecos. Por favor, cuidado, Marruecos. No, escúchame, cuidado, Marruecos, Marruecos ha ganado dos de. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? Pero ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué está pasando? Ahí tenemos a Jordi. Jordi no, atrás, Miguel, nos tocaría con Marruecos. Marruecos quedó primero. ¿Con el posible disparo no, querido? Ah, Marruecos ha pasado primero. Sí. El balón rechazado. Marcar un gol, por favor. ¿Pero qué es esto, tío? O sea, que nos va a tocar contra Marruecos. Bueno, la que se puede liar. Guerra civil, Guerra mundial. No. Guerra. Escúchame. Volvemos a meter en Sahara. Me suda la polla. Guerra, Como gane Marruecos, guerra, Invaden. Que últimamente España y Marruecos han tenido algún problemilla con que si el terreno de pesca te más colado tú te has metido aquí, que si la muralla de Melilla, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Hay tensiones. Mira, como gane Marruecos a España, y la tranquilidad Santiago Abascal… Escúchame, que Marruecos han jugado muy bien. Ya lo sé, si han ganado dos de los tres. Cuidado, cuidado, como gane Marruecos, que se lía. Cuidado con Abascal, cuidado que sube 50% los votos de Vox. Es que escúchame, tío, los japoneses las pillan al vuelo, tío. No, están defendiendo increíble. Japón tiene un equipazo. Están jugando. Son Jack Wallside, tío. Es lo mejor. ¿Pero por qué han activado el ultra instinto justo en la segunda parte, tío? Porque les han dado charla motivacional. Les han dado la charla del anime, tío. Ha entrado más que para el vestuario. De Inazuma Eleven. ¡Que saquen a Iniesta, tío! Es que así no se puede ganar. ¿Qué imaginas? Tío, que baje. ¿Ya está qué? Hola. Y que saque la casilla. Esa ha sido la técnica de Naruto, la de los mil años de dolor. Así es clasificado. ¿Este a quién apoya? ¿Japón o España? España, pero será otaku, le gusta la balanzana. Y jugaría frente a Marruecos. Los disparos de larga distancia, quizá está un poquito forzado, Dani. ¿Qué hace? Pero con el disparo que está diciendo que haga en el muro. En una posición más blanca. Pero con una. Van a hacer la tela Tetsen y se van a jugar al servicio presionado. Otros 7 minutos, Que no, qué broma. Sí, otros 7, tú. Que no funciona así. 6 de diciembre. Una vez que se da el tiempo, a las 4 de la tarde en horario peninsular español en el Educación. Pues sí, porque quedan 6 minutos. Siempre se llevan 4. Llevan 6 minutos. Llevan 6. Pues, es verdad que va con. Joder, no me entero, tío. En octavos. Segundo contra Marruecos. El primero, que en este caso es Japón, sería contra Croacia.
Bueno, Marruecos era uno de los tapados antes del comienzo del Mundial. Estamos ya. Un segundo, no da tiempo. He visto cosas peores. Rocket League. Da tiempo. Exacto. 20 segundos, unas horas 15. Una y sale de la portería, sale de la portería. ¡Corre, corre, Unai! ¡Corre, Unai, corre! ¡Tú solo! Se ha cagado. Pero por lo menos nos vamos. Eso quiere decir. Lo importante última es que. ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Que te caiga! Tienes que creértelo. Tienes que creértelo que Japón le haya ganado a España y a Alemania. Tienes que creértelo. Encima 2-1 los dos. ¿Tú por qué han sacado a este, tío? Puro puto robo. Llámenle a la puta policía. Llámenle a la puta policía. No, está la policía llamando a todos. Inazuma Eleven, chaval. El poder de la amistad. Al menos España pasa, eso es lo bueno. Sí. Aparte que es el mucho. Nos ha salvado el putísimo 7-0. Costa Rica está ganando a Alemania 4-2. Pero o sea, hay que tener en cuenta que está, llegamos a ganar este partido y Alemania pasa con nosotros, tío. Goles de España. Madre mía. Vaya puta locura. Imposible que Alemania se haga ese carro de goles. Como España, llegue a la final, cogemos todos un puto avión y nos vamos a casa de Miguel a verlo. Fuera del mundial. Mientras estamos viendo la alegría tremenda. Bueno, pues espérate porque voy a terminar la predicción. Creo que nadie había votado por esto. Si se ha votado a alguien, esto se va a llevar todos los puntos del canal. Espérate. ¿Alguien ha votado a Japón? No había votado un tío a Japón. Espérate, un gol de ventaja de Japón. Solamente lo han votado 6 personas. Lleva Alemania 2, un equipo, una selección que ha ganado 4 veces. Un gol de ventaja de Japón. Lleva 2 fases finales yéndose a casa las primeras de cambio. Aquello de Rusia le costó el puesto. Se lleva 250.000 puntos. Con Hansi Flick, que es el seleccionador. Hay que verlo, que es el fútbol. No ha concluido todavía. Yo no aposté, tío. Vaya puta locura. Puro puto robo, tío. Ese era fuera. Está ahí aguardando y esperando. Vaya locura. Segunda de grupo. Que España ahora mismo está en octavos de final. Y que jugaría contra Marruecos el día 6. Desde las 4 de la tarde, Marruecos, el insular español. Se lo vamos a contar aquí en Televisión Española. Martes, primer día de. Estaremos con el Brasil, Camerún. España con apuros, con muchos apuros y mucho sufrimiento. Nah, y contra España, espérate, porque España. Uy, España, Marruecos. Marruecos no son malos. Nada malo. Pues. Bueno. Es que Marruecos le ganó a Bélgica, creo. Voy a leer un tuit anónimo que he leído de forma anónima sin decir quién es el dueño. Costa. Japón quiere otras 2 bombas. Eso he visto antes también. Y Gref hace 40 minutos ha puesto Costa Rica. ¿Alguna vez hemos dicho lo mucho que os queremos? Joder. Vaya puta locura. Joder, chaval. Y en 2 días el puto evento. Tío, ¿qué está pasando? Escucha, he leído un montón de veces el tweet. O sea, Spring ha puesto de tweet. ¿Qué está pasando? KSI ha puesto, bro, what the fuck, what is football? Y vaya puesto, estamos a un gol de Costa Rica y quedan eliminados. Viva el fútbol, coño. Qué locura, ¿eh? Que tío, es que esto no ha sido fútbol, esto ha sido fútbol hentai. En verdad, gracias a Alemania, ¿eh? Que menos mal. Sí, gracias a esos 3 de Alemania, que iba perdiendo 2-1 el cabrón. Octavos de final, sí. Ganado a España, necesitaban joder. Ganarle a la selección española y eso es lo que han hecho. Emoción, que Alemania dice, no. Se viene guerra mundial. Para la ronda de vaya puta, de final, joder, en su séptimo mundial. No, pero vamos, escúchame, el gol ese, tío. Nos escucha ya Sergio Busquets, muy buenas noches. Ojo, Busquets. Sergio, ¿qué dice Busquets? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, ¿qué ha pasado? Pues nada, aquí. Algún contraataque, y yo creo que en la segunda parte ha sido así, ¿no? Un despiste en la salida, un buen gol. Y luego ellos han venido arriba, creaban peligro a la contra, cerraban los espacios. Te juro que Busquets no tiene sangre, tiene leche. Tiene una capacidad de estar tranquilo en cualquier momento, tío. A ver si acaba ya. Pues nada, nos han metido 15. Pero vamos, que yo ahora voy a mi casa a dormir y ya está, tampoco pasa nada. Es fútbol, vamos, tampoco. ¿Te das cuenta que este hombre, si ganáramos el mundial, sería de las pocas personas sobre la faz del planeta Tierra? No sé si hay alguien que tiene 2 mundiales. ¿De qué? ¿Hay algún jugador con 2 mundiales? Ibai Llanos. ¿Jugador con 2 mundiales? Sí, algún alemán. No sé qué sentíais dentro del campo.
O algún. Bueno, claro, Pelé, ¿no? Pelé. ¿Ozil jugó en 2010? O sea, en 2010, en 2014. Hostia, claro, tío. Es que Pelé tiene 3 mundiales. Pero porque esa es la época, claro, que siempre ganaba Brasil. Es que Brasil ganó 5 seguidos o algo así, ¿no? Y otro de Brasil que tiene 2. Otro de Brasil que tiene 2, claro. Otro de Brasil que tiene 2. Otro de Brasil que tiene 2. Brasil, Brasil, vale. Brasil. Alguno Brasil que tiene 2 sin contar de Brasil. Pues creo que no hay ninguno. No, sí, Ozil, creo que Mbappé. Pero vamos a ver, mira, he dicho ganar. Mira, pues eso, mira a ver Ozil, joder. Italia. Un italiano. 2 italianos. Ah, verdad, no, hay italianos también. Pero hermano, fíjate, tío, un tío que ganó el mundial en 1934 y en 1938. En esa época no había ni fuera de juego todavía. O sea, inventado. No era antes de la Segunda Guerra Mundial, tío. No había VAR, ahí se jugaba con las manos. El mundial lo jugaban 3 equipos. Hostia, Argentina también. Hay un argentino que tiene 2. Pues sí que hay gente que tiene 2 mundiales. Sí que hay gente, sí. España ha estado eliminada de este mundial de fútbol. En fin. Uruguay tiene 2. Vale, pues vamos a hacer, chicos, vamos a hacer una preview de los octavos. Octavos mundial. Ya han terminado todos los partidos. Ozil solo tiene 1. No han terminado todos los partidos, faltan unos cuantos de mañana. Pero de momento se sabe que va. Uno es Países Bajos, Estados Unidos. Países Bajos creo que se los van a follar. A ver. Holanda. Si Estados Unidos gana, me haría caca encima. El otro partido es Argentina-Australia. Que Argentina, bueno, lo tiene relativamente fácil. Mira, yo probablemente aquí me meta en un embolado, pero yo no quiero que gane Argentina el mundial. Yo tampoco. No me apetece aguantar a los putos argentinos con Messi 4 años. Ese no me apetece. 4 no, como ganen el mundial, 20. 20 años. 20 años. Nadie quiere que los argentinos ganen. Sí, los argentinos. Pero claro, solo los argentinos. Como son demotivados, seguro que iba a ser de aquí a 15 años. Sí, pero ganamos el mundial, pa. Mañana, Messi, Uruguay. Messi, ¿sabes la mítica esta de comparar balones de oro de Cristiano y Messi? Pues sí, compararían solamente mundiales. ¿Cuántos Messi tiene Cristiano? ¿Cuántos Messi tiene Cristiano? Sería ya así todo el rato, tío. En parte también quiero que ganen porque me caen relativamente bien y yo qué sé. Que Messi pero no mundial quiero, mola. No pero quiero. Es que no los quiero tener que aguantar. No, yo tampoco. Uruguay, Portugal, para que. Sí, pero Messi, bueno, Messi me puede chupar la polla con el 1.50 m, tío. Tranquilo, tranquilo. Vamos a mantener la calma. Estoy encendido, estoy encendido. Croacia. Croacia-Japón va a ser otro partido. Que ojalá lo gane Japón, porque creo que se lo merece después de lo que han hecho en la fase de grupos. ¿Por qué estoy viendo a Pereira en Twitch? Ah, está viendo ya luego. ¿Pero por qué no me escucháis? Luego, yo te estoy escuchando. Francia-Polonia. Vale, ojalá lo gane Polonia. Oye, ¿viste que ayer Túnez le ganó a Francia? Sí. Inglaterra-Senegal. ¿Qué está pasando? Que tiene pinta que lo va a ganar Senegal, claramente. Tal como está el mundial, no se sabe nunca. Marruecos-España. Contra España. No. Que bueno. Complicado, la verdad. Sí, la verdad que fuera coña es complicado. Está complicado. Es que nos llega a Croacia, tío. Ojalá Japón le gane a Croacia, tío. En serio, ojalá. Pero solo es un partido, ¿no? Sí, no, claro, ya a partir de ahora es a un partido. A un partido. Todo. Y si no, pues tiempo extra y. Espérate, Miguel, que nos puede tocar. A ver, quedado segundo, nos puedes tocar contra Francia en las semifinales. En semifinales, ya lo sé. No, bueno, en cuartos. ¿No? Ah, no, en semifinales. No, en cuartos, en semifinales. En semifinales, sí. En cuartos nos podría tocar contra los que ganen, que no se sabe ni quiénes van a ser todavía. Si ganamos cuartos de final, ¿con quién nos tocaría? No se sabe todavía, porque ese partido queda por definir todavía. Si ganamos cuartos. ¿Sabes con quién nos tocaría si ganamos? Con Argentina. No. No, Argentina, escúchame. Holanda, Argentina, Croacia, todos están en el otro lado. Esa gente solo nos podríamos encontrar en la final si llegamos y si llegan ellos. Claro, sí. Si ganamos, ¿sabes contra quién nos toca? Contra Francia. Sí. Bueno, no, si o Países Bajos. O Inglaterra. Pero, sí, no, pero no, va, no, va a ganar Francia. Lo va que a ganar Francia. Sí. No, y Países Bajos, ¿quién ha hecho Países Bajos? Nada que ver, Países Bajos no. Países Bajos está en el otro lado. Países Bajos está arriba. Es que yo estoy viendo desde el este y no me sale así. Ha sido nuestro mejor partido, pero imagínate ganarle a Francia, tío. Ojalá, tío. Es que es muy complicado, bro. Tiene a Mbappé, la tortuga ninja. Tío, pues, tío, que alguno se sacrifique y le parta la puta pierna, por favor. ¿Te das cuenta que es posible? ¿Qué acabo de decir? Que le haga la de Países Bajos. Ojalá alguien se sacrifique, en plan, del equipo español o de cualquier equipo se sacrifique y le parta la puta pierna a Mbappé. Eso ya no es roja, eso es cárcel.
Que le jodan la puta carrera, tío. Me suda la polla que saca. Ya muy increíble, esto ya ha pasado. Estáis colando. Zapatos sin correcita con Mbappé, esto ya ha pasado. Os estáis colando, tío. Cárate aquí, ¿no? En las semifinales de 2010 contra Países Bajos. A ver, yo solamente digo que una final del Mundial Argentina-España es posible. Dios nos pille confesados si eso ocurre. ¿Una España-Argentina en la final del Mundial de Fútbol? Me hago caca. No me atrevo a abrir directo ese día. Vaya puta locura. A ver, en nuestro grupo están Francia, Polonia, Inglaterra, Senegal, Marruecos, nosotros y otros dos equipos que no sé quiénes son, que me gustaría saber. No sé, no sé. No sé, no sé. Miguel, Miguel, mira, mira esta miniatura. Como hagamos esto, Mbappé. Mira, general. Hacemos eso, Mbappé. No, lo enseñas en directo. No, no, sí, sí. Y eso no dura. Sí, es la... No, a ver, es que el mundial que ganamos nosotros fue contra el juego más cerdo que he visto en la en mi vida, tío. Le reventó el puto pecho a uno, en serio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Alonso le hicieron una patada de cara, de literal, tío. Esto es histórico para ellos. Se clasifican para los octavos de final, pasan la fase de grupos. En el séptimo mundial que disputan es la segunda selección asiática. Es que no sé, lo de Japón, tío, me parece increíble. No es solamente que hayan pasado, que ya es loco. Es que han pasado ganando a la Alemania, ganando a la España y perdiendo contra Costa Rica. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Es que ¿en qué momento le ganas a España? Le ganas a Alemania y pierdes contra Costa Rica. Con respeto a los de, a mis amigos costarricenses, pero ¿en qué momento eso ha ocurrido? Porque no se ha robado un gol. Y Alemania ha eliminado el mundial, ¿eh? Es el segundo mundial que se quedan fuera de la fase de grupos. Pues qué malos. Madre mía. Madre mía, cómo se ha puesto la cosa. Ya lo estoy viendo ahí, vale. Bueno, Artix, gracias por los 50 bits. Soy Dylan, gracias por los 10 bitazos, muchas gracias. Y Joaquín Sanz, 123, muchas gracias por el Prime, gracias por suscribirte. Eso es todo lo que tenía pendiente por decir. Muchas gracias a todos, chicos. Yo ya voy a cortar el streaming. Nos vemos en el próximo directo, que supongo y espero que sea mañana. Y yo me voy a cenar, que ya tengo hambre. Son las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Me cago en mi puta vida. Ya nos vemos. Hasta la próxima.